Esto es Istocar, no es Esparta, pero casi. No es Kot, no es Lukla, no es Katmandú y tampoco es el monte Everest. Pero en todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la historia de Nepal, vamos a hablar de la geografía de Nepal, vamos a hablar de Nepal. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Bueno, pues porque... Primero porque es un país que es muy curioso y bueno, tiene unas particularidades que todo el mundo, yo creo que a nadie se le escapan, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, pues no está mal repasarlas, porque preparando este programa me han parecido, vamos, alucinantes, ¿no? O sea, cosas que aún así ves los datos y son increíbles, ¿no? Y bueno, pues para ello, pues tenemos aquí a quien, si no, tenemos a David Nagan, no se me puede escapar para este programa, no queda otra, ¿verdad, David? Cuando hay que hablar de geografía, por aquí aparecemos, la vieja guardia geográfica. Oh, hombre, ya sabes tú. Que bueno, yo le he liado, ¿no? Pues vamos a hablar de geografía, por supuesto, hay una sección de geografía, sin duda alguna, ¿no? Y es un programa muy especial, David, porque se cumplen el 55, sería el 55 aniversario, hace 55 años, pues se establecieron relaciones diplomáticas entre Nepal y España. Y bueno, pues la embajada pues se ha puesto en contacto con nosotros y ha dicho, oye, ¿podríais hacer algo en especial? La embajada nepalí en España, y ha querido, bueno, pues decirnos, oye, mira, queremos conmemorar esto, vosotros podríais hacer un programa sobre Nepal. Y bueno, pues nosotros, por supuesto, oye, pues nos han llamado de la embajada, pues con toda nuestra buena voluntad, además que es un país pues que a nosotros nos llama mucho, pues vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y aquí estamos para contaros cosas de Nepal, que nosotros como geógrafos, a lo mejor si no fuera geógrafo pues no me llamaba tanto, pero como geógrafo desde luego son esos lugares a los que a uno le encantaría ir, no cabe duda. Yo creo que a ti también, ¿no? Hombre. En fin, que nosotros teníamos profesores que nos enseñaban, ojo, en diapositiva, o sea, de las de diapositiva. Sí, sí. Sus aventuras por aquellos lugares. Sí, sí, claro, sí, cuando sí, estamos sí. En la carrera, que ellos nos pareció, madre mía, o sea, increíble, o sea, es el techo del mundo, uno de los lugares, pues estamos pasando prácticamente del mundo tropical del subcontinente indio hasta el techo del mundo, o sea, en muy pocos kilómetros, o sea, es increíble. Y ver, pues, a alguno de nuestros profesores, a Eduardo Martínez de Pisón montó en elefante, eso también, pues siempre lo puedes contar, ¿no? Aunque no estuviera presente, ahí está el testimonio gráfico. Y bueno, pues nada, aquí estamos para ello. Ya sabéis que a David Nagan lo podéis encontrar como @DavidNagan en Twitter. Y vamos, estoy seguro que vas a disfrutar desde luego este programa. Y también tenemos aquí a Lara Beramendi y a don Javier Beramendi. Ese apellido, pues bueno, pues no es pura coincidencia. Y aquí están, además están en la misma cámara. ¡Qué casualidad! Segunda sí, coincidencia, ya no puede ser. Vienen a chuparme la pantalla aquí. ¿Qué te parece? A quitarme el protagonismo, las nuevas generaciones. Bueno, pues aquí tenéis a los Beramendi, Lara Beramendi y Javier Beramendi. Ya sabéis, Javier Beramendi, @tamtamberamendi en Twitter, y miembro del grupo de estudios de historia militar. Y es director de la revista Despertaferro Historia Contemporánea. Y Lara Beramendi, bueno, actualmente cursa estudios. ¿De cómo era esa carrera? Porque claro, ¿cómo se llama? Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Estudios Internacionales, que no es relación diplomática, no tiene nada que ver, es otra cosa distinta, para aclarar. Bien. Bueno, tiene que ver, pero no tiene que ver. Es decir, bueno, en fin. Bueno, pues ellos nos van a acompañar y van a hacer una parte del programa y ya lo veréis aparecer después. Y nada, vamos a continuar presentando. Y vamos con nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales que podéis pensar. Bueno, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube. Bueno, un montón. Nuestro correo electrónico es info@istocast.com. Nos podéis dejar audios en nuestra propia página web, que es istocast.com.
Y en DukeBailey.com pues podéis hacer con camiseta pues de, bueno, de todo tipo. A lo mejor tiene alguna de Gurkhas o algo así, no sé, se me ocurre. Aparte de las de Istocast. Y ahora que viene veranito, pues viene siempre bien. Y vamos a mandar un saludo, como ya es tradicional. Y esta vez, pues toca saludar a, ojo, a los 54 españoles residentes en Nepal. Y hay dos que pone que no son residentes, pero que vamos, que deben andar mucho tiempo por allá. Y por supuesto, a los 6.000 nepalíes que viven en España, que conviven en nuestro país. Así que bueno, le mandamos un saludo, que seguro que alguno nos está escuchando y lo harán probablemente a través de la app de Istocast para Android. Y si no, pues las que tiene iVoox, tanto para Android como para en la plataforma de iTunes. Ya sabéis, si queréis ayudarnos, pues podéis dejar me gustas y las 5 estrellas y por supuesto comentarios en cualquiera de los lugares, tanto en iVoox como en iTunes. Bueno, pues ahí podéis dejar buenos comentarios que nos van a dejar, siempre nos van a posicionar para que este programa y otros tantos, pues bueno, pues sean más visibles y lleguen a más personas. Desde luego, el boca a boca es lo mejor, es lo que mejor funciona. Así que os animamos a que si os ha gustado algún programa, este mismo, bueno, pues lo compartáis. ¿Queréis ayudarnos todavía más? Bueno, pues podéis ser mecenas de Istocast. Tenéis tres formas: a través de Patreon, a través de las suscripciones para fans en la propia iVoox y en YouTube también podéis ser miembros de canal. Elegid la forma que más os convenga si realmente estáis empeñados en ser mecenas de Istocast. Y sin más, pues vamos a ello. Bueno, vamos a empezar, por supuesto, con el marco geográfico. Yo creo que lo que tenemos que decir, pues para que la gente, todo lo demás, pues se va a explicar, ¿no? Por este marco geográfico, porque esto es una cosa inamovible, no podemos cambiarlo. A ver, pocas veces en la historia se ha podido cambiar ese marco geográfico y de manera puntual. Pero en el caso de Nepal, pues esto es lo que hay y se acabó. Entonces, sí, prácticamente define el país, o sea, define por qué existe ese país y dónde existe. Por qué tiene esa idiosincrasia y por qué están las cosas como están y esto está aquí y esto está allá y no hay más. Y sí, se acabó. No hay mucho que contar en ese sentido, porque es, yo creo que diríamos determinista, ¿no? Claramente, aquí ver, en este sí, país, sin duda, me parece. Sí, sí, la geografía determina muchísimo los condicionantes sociales, históricos de los países, o sea, ahí donde se encuentran. Hablábamos antes de empezar el podcast, por ejemplo, Nepal es un país que, si pudiéramos hacer un símil en Europa, sería un país como podría ser Andorra o Suiza. O sea, países muy ligados a un entorno montañoso entre grandes potencias regionales. O sea, estamos hablando de un país que se encuentra entre China e India, o sea, que en Asia son básicamente los dos grandes gigantes y además unas culturas impresionantes. O sea, son unos focos culturales muy grandes que han influenciado muchísimo en su entorno. Entonces, y además particulares, es decir, que los chinos funcionan de una manera, han tenido por supuesto influencias, exacto, entre ellos, pero ellos son de una manera y otros de otra, y por supuesto también incluso de manera étnica, ¿no? Que son independientes. Y entre estas dos grandes naciones, dices, ¿cómo de forma? O sea, no es natural que haya estados pequeños, pero en Europa, por ejemplo, pasa con Suiza, pasa con Andorra. ¿Por qué? Porque son zonas que sirven un poco de amortiguación entre esos grandes estados, que tienen su propia idiosincrasia al estar muy, digamos, enclavadas en zonas de valles, en zonas de montaña, en zonas donde el poder central de estos grandes estados no puede implantarse, como en zonas de llanura, en zonas más productivas, en zonas de grandes ciudades. Y entonces en esos lugares es donde se van creando pues estos núcleos, estas naciones, que son pequeñas, pero que tienen su propia cultura, eso sí, muy influenciada por las grandes potencias culturales que tienen alrededor, y que además ellos son focos de influencia hacia estas grandes potencias. Se crean al final relaciones muy, muy estrechas y que pues definen el marco de estas regiones geopolíticas. Bueno, pues vamos a describir un poquito. Entonces, a poco que cojáis un mapa, pues lo vais a ver. Así que bueno, yo os recomiendo que lo cojáis porque merece la pena, y si no, pues os vais a Google Maps o lo que sea y de verdad, buscadlo porque merece la pena. Nosotros vamos a describirlo
pues curioso y no curioso, porque es que precisamente yo creo que viene de ahí, ¿no? De su propia geografía, la forma que tiene el propio país es rectangular, un poco así curvadita, ¿no? Como siguiendo la línea de cadenas montañosas, ¿eh? Sí. Así levemente curvado, ¿no? Y entonces, bueno, pues es de forma rectangular, orientada de noroeste a sureste. Y ya os digo que, pues levemente, pues curvada. Curvada, convexa hacia la India, un poco. Pero vamos, va siguiendo pues la línea de cadenas montañosas. Sí, es muy curiosa esta forma, perdona, pues claro, estamos viendo lo que es un choque enorme, las placas tectónicas. Nepal está situado en lo que sería la zona donde choca la placa tectónica india, digamos del subcontinente indio, contra la asiática, y de que se formara toda la cordillera del Himalaya. Estamos ante una zona, o sea, de impacto total. Toda esa zona está levantada, todo lo que ya conocemos como la cordillera del Himalaya, luego la meseta del Tíbet y demás, por este gran impacto. Por eso también es una zona con, digamos, muy activa tectónicamente, donde ha habido terremotos importantes como el que hubo en 2015. Y bueno, ahí se siente este país. Obviamente, pues este país, hay otras razones políticas de por qué no está integrado en otros y todo eso, pero ya lo veremos. Pero vamos, está claro que este país existe precisamente por su geografía, es decir, por su emplazamiento geográfico, por lo accidentado que está. En fin, está claro que eso es así. Ojo, fíjate las dimensiones, 650 kilómetros de largo y solo 200 de ancho. Es muy poquito. Esto, si te va... ¿Cuánto hay hasta La Coruña? No, sí, yo creo que crees un Madrid-Cádiz, ¿no? 650 kilómetros. Sí, sí, una cosa así y 200 de ancho, vamos. Te vas a Soria antes, en Medinaceli ya, en fin, por ahí, ¿no? Pero, sí, bueno, pero hablamos de lineales, ¿eh? ¿No? Sí, lineales, lineales. No por carreteras ni caminando. No, no, por supuesto que no, pero vamos, hablamos linealmente para que veáis que es este chito, ¿no? Esta forma rectangular que tiene. Y bueno, pues es un estado enclavado, que no está más de más decirlo, es decir, no tiene salida al mar. Está ahí aislado, ¿no? Y bueno, pues claro, depende de sus vecinos. Eso está claro. Limita al norte con China, ya lo has mencionado tú, David. Con la India en el resto de sus fronteras. Es decir, que depende de esos dos países. Lo cual, pues a ningún país le gusta depender tanto de tan pocos países. Cuanto más haya, pues mejor, ¿no? Menos riesgo, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo tenemos. Y pero bueno, hay que reconocer que está pues en el lado este, está solamente a 88 kilómetros de la frontera de Bután, eso no es nada, y a tan solo 21 de Bangladesh. ¿Y por qué eso es así? Porque cuando se independizó Bangladesh de la India, la idea era dar al noroeste de la India pues un acceso, o sea, un corredor para poder acceder a esa zona y que no quedara a su vez un enclavado separado de la India por, claro, por Bangladesh. Entonces, claro, eso fue la locura de las fronteras indias, que cuando la India se separa en Pakistán-India, que Bangladesh era parte de Pakistán, entonces era la zona de mayoría musulmana, y claro, quedaron como un poco a unos accidentes geográficos fronterizos complicados. O sea, entonces, no, ese corredor que une Assam, que es zona, claro, que es zona india, pero que está pegada a Birmania. Eso es. Prácticamente, y sin embargo, todo el Golfo de Bengala, o sea, lo que es Bangladesh, queda con la zona de Pakistán. Entonces, las fronteras son complicadas, son difíciles. Entonces, es muy curioso lo que estás comentando de este corredor, porque, claro, es un punto geopolítico bastante caliente. Entonces, fíjate, este corredor que yo he oído que se llamaba de cuello de gallina, ¿no? Y también corredor Siliguri, bueno, pues afecta no solamente a lo que sería a Bangladesh directamente, porque eso a lo mejor le hubiera correspondido, afecta a la India porque consigue ese corredor ahí, y sobre todo afecta a estos nepalíes que no tienen un acceso a un tercer país con salida al mar, lo cual le hubiera venido muy bien, ¿no? Pero bueno, ahí pues así están las cosas, ¿no? Bien, hay una enorme diversidad
me refiero a diversidad de especies, de tanto de fauna como de flora. ¿Por qué? Pues por su enorme amplitud altitudinal. Es decir, nosotros siempre pensamos en Nepal, la cumbre del mundo. Sí, pero fíjate este dato. Van desde los 80 metros, el punto más bajo que hay en Nepal, que es una cosa extraordinaria, ¿no? Pero es una cosa puntual, pero luego hay zonas que están... Vale, no están 80, pero sí están a 400. Eso es otra cosa. Es decir, 400 metros no es nada. Es decir, Madrid está a 600, para que nos hagamos la idea, ¿no? Entonces, pueden ir desde los 80 metros de altitud hasta los 8.848 metros que hay en la cima del Everest. Uh-huh. Es decir, que hay una variedad altitudinal, una amplitud tan grande que se dan pues, prácticamente todos los climas, o sea, están todos los pisos altitudinales bioclimáticos ahí. Y solo en 200 kilómetros de anchura. Efectivamente. O sea, estamos viendo lo que es una escalera climática brutal. Muy bien dicho, David, porque no nos importa el largo, nos importa cuán de ancho es, porque según avanzamos en el ancho, vamos avanzando en altitud, vamos subiendo pisos, porque están así establecidas las cordilleras. Las cordilleras van de izquierda a derecha, o de este a oeste. Este a oeste, sí. Y según avanzado de sur a norte, vamos ascendiendo. Entonces, efectivamente, es así. En 200 kilómetros tenemos una variedad enorme, enorme de pisos. Probablemente muy pocos países puedan tener todos estos pisos bioclimáticos, ¿eh? Muy poquitos. Me gustaría saber a ver cuántos tienen tal variedad. Y desde luego la amplitud... ninguno, yo creo. Esta amplitud altitudinal, ninguno. ¿Eh? Además, una cosa curiosa, fíjate, es también la latitud a la que se encuentra Nepal. O sea, no estamos hablando de una latitud. O sea, claro, nosotros tenemos la imagen de esas nieves perpetuas, de campos glaciares gigantescos, pero no está en la latitud, digamos, para ello de forma natural, sino es por pura altitud. Exacto. O sea, es la altitud que tiene sobre todo la cordillera del Himalaya, o sea, que permite todos esos climas. O sea, creo que está, pues debe estar en una latitud subtropical. O sea, yo creo que las zonas más bajas de Nepal son subtropicales. Ahora te lo voy a contar. Pero es verdad lo que tú dices. Es decir, la gente se hace la idea de decir, bueno, pues un clima, por decirlo, ¿no? De así a lo bruto. Polar, ¿no? Y luego tenemos la taiga, la tundra, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y uno se lo imagina a una latitud, es decir, más hacia el polo norte, más hacia el polo sur. Pero cuando tenemos la montaña, la cosa cambia. Claro. Metemos variaciones y metemos lo que sería, lo diré, que se me ha ido la palabra, la tenía ahora mismo en la mente, metemos microclimas, perdón. O sea, microclima, vamos, en este caso no son microclimas, pero metemos algo que se sale, que no corresponde a la franja de latitud del hemisferio. Entonces, por lo tanto, bueno, pues aquí es como pum, tiramos toda la mierda, ¿no? en este país y empezamos a contar. Sí que es cierto que, por ejemplo, si tú estás en una latitud muy alta, es decir, muy cerca del polo norte o del polo sur, me da igual, obviamente a altitudes muy bajas, pues obviamente ahí no se puede dar un clima tropical, porque no se da de por sí en esa latitud. Lo que sí que te van a aparecer son pisos, digamos, mucho más fríos a una altitud menor, ¿vale? Eso sí. Haciendo un pequeño aperitivo, tú imagínate esto. Esas cadenas montañosas, esas alturas, en una zona subtropical, con los, digamos, los vientos que hay allí, como todos conocemos, como por ejemplo el monzón, cuando todos esos vientos húmedos del Índico chocan contra esa montaña, la que pueden liar. Fíjate. Es que, las tormentas que pueden crear. Vamos a verlo, de hecho. O sea, vas a mencionarlo. Bueno, vamos a contar. Como hemos dicho, efectivamente en la parte sur del país, es decir, en la parte lateral sur, bueno, pues ahí va a ser una zona baja que va a ir ascendiendo en altitud hasta las monstruosas cumbres de la cordillera del Himalaya en su lado norte,
que es lo que hemos mencionado. Luego ya vendría el Tíbet. Ya pasaríamos al Tíbet, pero la meseta del Tíbet. Eso es otro país. Pero claro, sin embargo, sí que hay varios valles intermedios que interrumpen este ascenso. Es decir, que bueno, pues a ver, esto no son líneas, paredes y tal. No, esto por supuesto tiene sus valles, sus cosas que van metiéndose en... Esto es en términos generales. Es un acordeón, ¿no? Es como claro, un acordeón. O sea, es como si tú pegas una patada a, yo que sé, a una cartulina y se dobla. O sea, va haciendo un acordeón, pues lo mismo. El Himalaya es eso, es de momento un impacto de la India. Entonces va creando valles. Además, creo que es la mayoría de los valles son además siguiendo la dirección este-oeste. Por además discurren ríos que tienen que salir hacia el sur. En algún lugar tienen que natural. Salir. Claro, entonces se crean desfiladeros y demás. Entonces claro, crea una geografía increíble. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, que sí, se va extendiendo, pero no se va extendiendo como si fuera una pendiente, no. Es vas haciendo recovecos, giros y no sé qué, y por dónde van estos valles. Claro, te mueves por los valles porque no hay otra manera de moverse. Y claro, esto a su vez incrementa esta riqueza, esta diversidad que ya hemos hablado anteriormente, porque se crean microclimas dentro de zonas donde no corresponderían y bueno, pues precisamente en estos valles es donde se localiza la mayor parte de los habitantes del país, ¿vale? Entonces claro, es una cosa pues que a nosotros como geógrafos nos llama muchísimo la atención porque es de una riqueza, quizás a la gente pues se le escapa, pero a nosotros sí que nos importa, quizás tenemos los ojos hechos para ver todo este tipo de cosas y nos llama muchísimo la atención de decir, joder, esto es una maravilla, fíjate lo que vemos aquí, pasamos aquí y ya estamos en lo otro y en fin. Claro, y el valle además es una reserva cultural enorme porque son sitios muy poco accesibles donde la cultura se mantiene más, digamos, la pureza de las tradiciones y es muy común eso en zonas montañosas y de ahí esa imagen que tengo muchas veces de Nepal, pues de esos pueblos perdidos entre las montañas, pequeños, donde al final como da esa sensación de ser acogedores, ¿no? Y demás, o sea, luego también pues tiene pues su lado malo, al estar en ese aislamiento pues muchos de los servicios es más dificultoso que alcancen a la población y demás, pero es simplemente es la geografía, o sea, la geografía es muy complicada, entonces si vivir en una zona que podemos decir, por ejemplo, vamos a hacer un paralelismo con España comparado con Europa tiene una geografía bastante complicada, pero es que la que tiene Nepal es mucho más difícil. Entonces, digamos que para llegar el servicio y las infraestructuras es mucho más complicado. Entonces, se crea esa unidad, digamos, de las personas que vienen en los valles, esa cultura, ese espíritu, esa ayuda que muchas veces pues acaba siendo pues un acervo cultural propio. Bueno, te va a sorprender. Esto es una cosa que es alucinante porque estamos hablando de un país muy pequeñito y a que no sabes cuántos millones de habitantes tiene. ¿Cuántos? 30. 30 millones de habitantes. 30 millones y medio. O sea, en tan poco espacio, ¿eh? Muy poquito. Y claro, la mayor parte... Ojo, que esto es otra cosa. Que es una cosa que por ejemplo, comparte con Japón. Dirás que tendrá que ver Japón con Nepal. Tú fíjate el caso. En Japón, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, les obligan a toda esta... digamos que eran proclives a tener hijos, porque claro, este rollo expansionista por el Pacífico y tal, y luego los mandan otra vez a Japón en plan de, venga, pídete de aquí, colono, y vuelve a Japón. Y dices, en Japón, bueno, hasta donde, no sé si había 100 o 150, me da igual, 100 millones de habitantes, ¿no? En esa isla, o islas, que tampoco tiene mucho tamaño. Pero fíjate que la mayor parte del territorio japonés es accidentado. Y aquí pasa sí. Igual. Tienes 30 millones de habitantes en muy poca superficie, y no solamente muy poca superficie, sino la mayor parte de la superficie está accidentadísima y es inhabitable. Entonces, uh-huh. Y además hay que alimentar a la gente, que no solamente hay que poner casas. Entonces, a mí... Me ha sorprendido, 30 millones de habitantes, la verdad. Yo puedo aventurar una teoría, no lo he mirado, pero seguramente esté en ese mundo asiático, el mundo del arroz.
el arroz es un alimento mucho más nutritivo, sí, que el trigo, y permite que todos, por eso estos países tienen muchísima más población que los países europeos. O sea, de hecho, ahí está la propia China, creo que está ahí la frontera entre el norte, que es el trigo, y el sur, el arroz, y donde está el arroz es donde más población hay. Sí, sí. Pero vamos, la gran mayoría de la población está en estos valles, o sea, que está muy, muy concentrada. También, ¿sabes a quién me recuerda también? A China. China es un país enorme, pero sin embargo, y es, bueno, creo que era el más poblado del mundo hasta hace un poco. Creo que la India acaba de superarles. Iba a decir chuperarles. Y en realidad, la población china, la mayor parte de la población china, está en cuatro valles. Y sí, el resto es todo accidentadísimo, inhabitado, o sea, 1,000 y pico millones ahí metidos en cuatro valles, es tremendo. Sí, son valles grandes, pero están en cuatro valles. Y, uh-huh, y aquí me da la impresión que es, pues eso, 30 millones, a lo mejor no 30, pero 20 metidos en los valles, en fin. Bueno, hay que decir que Katmandú tiene 1,000,000 y pico también, 1,000,000 y casi 1,500,000 de habitantes. No es una súper, súper ciudad, pero vamos. Claro, en los valles pues está muy constreñido, ¿no? Y bueno, pues si te parece, vamos a ver. De todas formas, a pesar de que hay esta diversidad por los valles que se meten y no sé qué, pero en términos generales sí que se distinguen tres zonas muy diferenciadas, ¿vale? Pues por supuesto hay variaciones y hay es un país muy accidentado y como hemos dicho es muy rico y hay mucha diversidad, ¿no? De todo tipo. Orográfica y de todo. Pero se diferencian así, a grosso modo, tres zonas claramente de sur a norte. Hemos dicho que el sur es más bajo y en el norte están las cumbres más altas. De hecho, es que hacen frontera con el Tíbet, con China. Bien, entonces tenemos, vamos a empezar de sur a norte. Recordad que está en horizontal, de sur a norte. ¿Ok? Bien. Pues tenemos el Tarai o zona baja. Aunque claro, cuando hablamos de zona baja, bueno, pues estamos hablando, tú fíjate, la zona baja va desde 80 metros, que era la altitud mínima, hasta 1000 metros. Zona baja. Es que esto me parece alucinante, porque claro, estamos hablando de un país enclavado, o sea, y que teóricamente no sé cuántos kilómetros tiene hasta la costa, pero hay muchos, o sea, tiene casi todo Bangladesh ahí, entre la y para mucha parte de la India entre es la costa y Nepal. Que Bangladesh tiene un problema también, que ¿ves? Porque otro país que sería bonito tratar, Bangladesh, ¿no? A lo mejor abrimos un melón, ¿no? De países. De países. Sí, pues Bangladesh es un país muy bajo. Exactamente. Y estamos hablando que Bangladesh estaba 21 kilómetros de Nepal. Claro, es que toda esta zona baja de Nepal, esa está muy cerca de lo que es la cuenca del río Ganges. O sea, el Ganges Brahmaputra, que es la zona donde vamos, toda la zona de Bangladesh, o sea, son zonas muy bajas, son hiperproductivas agrícolas, o sea, de forma agrícola, o sea, tienen muchísima población, pero son zonas muy, muy bajas. Y que haya alturas de 80 metros en Nepal, estando tan lejos del mar, te está diciendo que mucha parte de esa cuenca, o sea, que ocupa Nepal, fíjate hasta dónde llega. Yo estoy pensando en las pendientes y es que tengo vértigo ya. En fin, porque es que están bajando prácticamente, vale, pongamos que desde la cumbre no, pero desde los valles de hielo y todo eso, yo qué sé, estamos hablando de 5.000 metros, así, ¡bum!, en muy poco espacio. O sea, pequeñito, pequeñito. Bueno, de 80.000 metros la zona baja. 1.000 metros, ¿eh? Esa es la zona baja. Y estamos hablando, perdona, o sea, como si el equivalente en España de, digamos, de la costa, o sea, a nivel, pues eso, una ciudad de costa, que ya una propia ciudad de costa española llega a los 80 metros en cuanto tiene un par de colinas, hasta casi ciudades como Ávila, que están a 1.000 metros, o más de 1.000 metros. Sí, sí, sí. O sea, que es, claro, son, o sea, es mucha altura lo que gana en muy poco tiempo. Sí, sí. Y bueno, esta es una franja muy estrecha, ¿vale? Es cierto que es la más llana y es la que está fronteriza con la India. Y bueno, pues como tú decías, es la que pertenece a la cuenca del Ganges
y bueno, pues conforma el límite norte de la India. Está, es decir, creo que por ahí no pasa el Ganges, pero sí sus afluentes. Exacto, todo lo que... Claro, son lo que sean los afluentes que salen desde el Himalaya. O sea, el Ganges es un pedazo de río porque lleva todos esos afluentes. Bueno, pues aquí hablabas de... Bueno, probablemente tenga clima tropical. Lo tiene, aquí está. El clima es tropical y subtropical. Y es que se dan las condiciones por su latitud y, claro, por un fenómeno que tú has mencionado, que es el monzón, pues que le aporta lluvias, después hablaremos de él. Pero vamos, claramente es un lugar pues bastante húmedo esta zona, porque es donde está chocando, enseguida sube y desagua toda el agua que choca ahí con la cordillera, va ahí, básicamente. Además, es que el monzón choca contra el Himalaya. O sea, es que lo que hay detrás del Himalaya es la meseta del Tíbet y el desierto del Taklamakan, o sea, que es el desierto más seco del planeta. Sí, no es que no pasan, para empezar... tienen dificultad las nubes de pasar hasta allí. Y aunque pasaran, ya te viene el efecto Foehn y se acabó. Sí, no, o sea, hay la humedad no pasa. O sea, no pasa. No, eso es. De hecho, en el programa que hablamos de los estados griegos, en Asia Central, precisamente la continuación de las cordilleras llegan a la zona de Afganistán, toda esa zona... Y allí salen cuatro chorritos de ríos y todo lo demás es seco. Y alrededor de esos ríos y de esos deltas que mueren en nada es donde realmente se establecen las poblaciones. ¿Y por qué? Pues precisamente porque pasa lo mismo. Donde queda la humedad es en la zona de la India. No cae al otro lado de las cordilleras de Afganistán y toda esta zona. Es que no hay más, o sea, es que es un fenómeno natural. Entonces no puede haber más humedad de la que hay. En fin, y de obviamente de dentro de Asia, a ver, si hubiera más masas de agua, pues podrían venir de otros lados. Pero claro, cuando estás en el centro de Asia, pues no te va a venir de ningún otro lado. De dentro de Asia lo que llegan son masas frías gigantescas siberianas que, por supuesto, el Himalaya para. Claro. Y creando además, claro, esas nieves perpetuas, ese glaciarismo que tiene, o sea, que lo para y impide que la India, por ejemplo, tenga ese fenómeno y sea pues, un mundo tropical, digamos, bastante, bastante estable. Sí, y esta zona lo mismo. Una zona muy estable, pues que no tiene... A ver, que no te puede venir... como en Estados Unidos, que te viene una helada y te llega hasta Nueva Orleans y no hay quien la pare. En fin, pues eso. Como tenemos una barrera montañosa gigantesca que hace de tope norte-sur y sur-norte, pues se dan estos fenómenos. Claro, mira, haciendo otro paralelismo con España es lo mismo que pasa. O sea, bueno, en España y en toda Europa, realmente desde Eurasia, o sea, de todo el mundo que es el mundo eurasiático pasa eso. Todas las cordilleras, excepto en Escandinavia, que tiene otro fenómeno tectónico, pero van todas de este a oeste, porque por el choque de la placa africana, de la placa índica, o sea, es un choque de placas norte-sur y ha creado todas en esa dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea esa diferencia entre el norte y el sur. El norte, por ejemplo, en las zonas donde hay mar o más oceánicas, como en Europa, que impiden que las masas de aire más húmedo lleguen al sur, y sin embargo aquí es al contrario, las masas de aire húmedo están en el sur y no pasan al norte. Tal cual. Es un fenómeno que diferencia bastante. Y yo lo grabaría incluso todavía más con el tema de la continentalidad. Tenemos también otra cosa que es... única en nuestro planeta, que es que tenemos un continente, el mayor continente de nuestro planeta, precisamente es Asia. Uh-huh. Entonces las masas de agua que hay en el norte pues están ahí a tomar por saco, entonces no te pueden venir otros aportes más que del sur. No hay más y ya está. Entonces es muy complicado que vengan de otro lado y es lo que hay. Y bueno, pues así están las cosas, no hay otra cosa que hacer. Entonces, claro, las masas que vienen del norte son frías, secas. Las que vienen del este, pues es que viene algo. Y si vienen del oeste, también secas. En fin, muy mal. Mal. En fin. Bueno, vamos a seguir con esta zona baja, el Tarai, que, como hemos dicho, pues es la que más se asemeja a la India, pues tiene un clima subtropical, tropical... con mayor humedad, es donde está realmente llegando el agua que se choca contra el Himalaya,
Y bueno, pues esta humedad y calor, pues que se dan, que además es que es una zona bastante calurosa, pues dominan esta región, que bueno, pues son pues en esta región hay tres ríos, que es el Kosi, el Narayani y el Karnali. Y los tres son, por lo que tengo entendido, son los tres afluentes del Ganges. Y bueno, pues ¿qué hay? Pues densos bosques y cultivos que hacen de esta región la más rica en términos agrarios de todo Nepal. ¿Mm? Lo que pasa es que bueno, hay que tener en cuenta, y diréis, bueno, pues ¿por qué no se ha asentado ahí la población? Ajá, porque estamos en una zona que es tropical, que es subtropical, y bueno, también se dan, bueno, otro tipo de fenómenos, por ejemplo, de enfermedades que se dan en este tipo de climas, ¿no? Entiendo que eso también tiene que ver. Bueno, la zona media. Vamos a la zona media, que no le llaman zona media, le llaman la zona de las colinas o pahar. Y tiene, va de, ojo, esta es la zona media, al loro, de 1000 a 4000 metros. Casi nada, la zona media. 4000 metros. Decidme si en España hay una cumbre de 4000 metros. Esta es la zona media. Es una locura. Una locura. Es tremendo. Bueno, pues eso, colinitas. ¿Qué te parece? De la zona de colinas. Y bueno, esta franja está dominada por la cordillera, a ver, que lo voy a pronunciar, del Mahabharat. Y la cordillera del Siwalik. Dando lugar, bueno, pues a una cantidad de valles que albergan la mayor parte de la población nepalí, como hemos indicado antes. O sea, que están metiditos en valles, e incluyendo la capital Katmandú. El problema es que no es una región autosuficiente alimentariamente. Uh-huh. Vive de los de abajo. Claro, de la zona de las zonas bajas y claro, supongo que habrá hecho con el tiempo de forma natural un comercio agrario entre la gente que vive en los valles, a lo mejor más ganaderos, con la zona del sur que sea mucho más agrícola y demás. Eso es. Y bueno, también lo que pasa es que, claro, eso no puede depender todo del comercio. Entonces, la gente, bueno, como hay escasez de terreno cultivable, pues y el clima tampoco es demasiado propicio, porque ya se endurece el clima en esas altitudes, calcula, de 1000 a 4000 metros, cómo es el clima, cómo puede ser el clima en algunas épocas del año. Y claro, el cultivo pues no se da muy bien en gran parte del año ahí. Y bueno, pues si se intenta convertir ciertas laderas pues con bancales, intentar hacer terrazas para que se pueda cultivar allí, y realmente son terrazas muy, 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 muy explotadas. Sí, ganar terreno cultivable, digamos, en orografías muy complicadas. Eso es. Y bueno, vamos a pasar a la parte que yo creo que todo el mundo, que todo el mundo conoce. Bueno, los que hayan ido a Katmandú, pues por supuesto conocerán pues esta zona de valles, y, o sea, de valle de la zona de las colinas. Pero vamos, la parte más famosa mundialmente, claramente, es la zona de las montañas o Parbat. Y aquí ya hablamos de que vamos, ojo, que estamos diciendo la amplitud de las otras zonas, pero es que esta va de los 4.000 metros hasta lo que es la cima del mundo en el Monte Everest, de los 8.848 metros. Obviamente la amplitud aquí es mayor, pero claro, ya aquí estamos hablando de un clima de alta montaña. Ya a partir de aquí no sé si en 4.000 o 5.000 metros estamos hablando prácticamente de nieves perpetuas. Ahora lo comentaremos. Nieves perpetuas, glaciarismo, o sea, todos los fenómenos asociados a un clima extremo. Imaginaos tener un pueblo, vuestra casa de pueblo, a 4.000 metros. Una locura, o sea, un disparate, ¿vale? Entonces estamos hablando de esto, de 4.000 para arriba, hasta los 8.000 y pico, casi 9.000 metros. Es una locura. Y bueno, pues
está dominada por la esta zona por la sección central de la cordillera del Himalaya, porque luego se escapa, ¿no? hacia los lados. Y posee, atención, porque esto son palabras mayores, o sea, ves esta estadística pequeña, ¿no? Pero vais a ver que es muy significativa, ¿no? De por qué se habla de este país como la cima del mundo. Posee 8 de los 10 picos más altos de la Tierra. 8 de los 10 más altos de la Tierra. O sea, en esa franjita le llaman es el techo del mundo. Incluyendo obviamente, la montaña más alta del planeta. Punto terrestre más alto. ¿Vale? Entonces, voy a hacer una enumeración porque merece la pena ver cuáles son. Se me pone una sonrisa, ¿no? Estoy viendo y es que me impresiona, ¿no? Y cuando hablamos de fenómenos naturales, esto es un fenómeno natural de primera magnitud. O sea, es una cosa tremenda. Vamos a ver, el Monte Everest son 8.848 y, por supuesto, está en primer lugar. El segundo monte más alto del mundo no está en Nepal. Pero sin embargo, es el K2, ¿no? Sí, creo que es el K2. Y el tercero sí está en Nepal, que es el Kanchenjunga, o como se diga este, que lo hemos oído hablar muchísimas veces. Kanchenjunga, bueno, en fin. Son 8.000. Kanchenjunga. Sí, es complicado. Una cosa es oírlo y otra cosa es pronunciarlo. Sí. 8.586 metros. 8.500 metros, casi 8.600. O sea, una locura también. Luego tenemos el monte Lhotse, con 8.516 metros en cuarto muy lugar. Mítico, muy sí, mítico el Lhotse. Sí. Además que precioso. Es muy bonito. Todas estas montañas son preciosas de ver. Claro, en el mundo del alpinismo son auténticas leyendas. Y son todas, casi todas vecinas. Se ven aquí. Hay fotos de gente que desde el avión, pues este es no sé qué, y se ven todos ahí, incluso alguno de China, tal. O sea, es espectacular. El Lhotse. El Makalu, en quinto lugar. 8.463. Este ya es menos conocido, pero joder, 8.400. Es una locura. Luego, el Cho Yau, con 8.200. En sexto lugar. Luego tenemos el Daulahiri, con 8.167 metros en séptimo lugar. El Manaslu, de 8.163 metros, y este está en octavo lugar. Y luego vendría el noveno, que no está en Nepal. Pero fíjate, es el segundo y el noveno. O sea, está el segundo, pues casi por accidente, por ahí, en otro país. Y ya pasaríamos al noveno, es decir, que están prácticamente los 8 primeros ahí. Pero bueno. Y el décimo es el mítico Annapurna, con 8.091 metros y una gran dificultad. Que es la gente habla cosas terribles de ese monte. En fin. Así que fijaos, o sea, aquí tenemos esto. Pero claro, si luego vamos a la siguiente estadística, siempre se habla de los 8 de los 10 más altos del mundo, ¿no? Fenomenal. Pero atentos. Además, posee 90 cimas de más de 7.000 metros. O sea, 90. O sea, es una locura. O sea, es que es otra división. O sea, no en el planeta no hay un lugar así. O sea, no, estamos hablando, o sea, es de un único, lugar único. Es otra división. O sea, esas montañas son únicas ahí. Sí, sí. Y te digo una cosa. Hablando porque en el programa este anterior de los estados griegos en Asia Central, pues hablábamos de los problemas que hay de estudiar de excavaciones arqueológicas en Afganistán, y qué pena, ¿no? Que no se puede hacer, pues, por las razones que a nadie se le escapan, geopolíticas, pues de hostilidad directamente a todo lo que tenga que ver con algo de estudios o con cosas occidentales en ese país, ¿no? Y por supuesto, esas montañas que también, o sea, que tiene un país precioso, ¿no?
pero que, bueno, pues no puedes disfrutarlo como sí se puede disfrutar, por ejemplo, este país. Nepal es una oportunidad para disfrutarlo, porque claro, tú tienes estas maravillas y puedes ir a, yo no digo subirlas, porque eso no todo el mundo puede subirlas, pero sí ir y observar que estás en la cima del mundo y ver todas aquellas montañas y bueno, en fin, es un país que afortunadamente cualquiera puede viajar a él y disfrutar. Sí, de todas maneras, claro, nosotros estas montañas muchas veces tú las asimilas a esas grandes hazañas alpinas, diciendo, claro, madre mía, para ir aquí, ahí solo pueden ir los elegidos, pero claro que en Nepal tú puedes estar haciendo rutas por los valles y ver todas esas montañas, ver esos paisajes. O sea, luego exacto, también y hay además montañas que no tienen una dificultad tan alta para subir y son muy altas, o sea, en altura son muy altas, pero no tienen una gran dificultad. O sea, que un montañero, digamos, un poco más amateur, pues puede llevar a cabo eso, claro, con especialistas y tal, que lo sepan, pues cada uno con su nivel puede adaptarse, sí, sí. Sí, sí, y ya no hablemos de glaciares y cosas de estas. Bueno, que es increíble. Estamos hablando de otras cosas. Hace un par de años me salió la típica imagen de Windows para desbloqueado del ordenador y todo esto, y vi que habían construido un pueblo, pues lo típico, un pueblo de una aldeilla de estas para gente de trekking, de campamentos base antes de llegar a otros campamentos base para hacer ascensiones y todo esto. Y la imagen se tomaba de una de estas cimillas de que tú decías, que son fácilmente accesibles, pero claro, vete a qué altitud. Y estaba el pueblo montado en una morrena. Y al otro lado de la morrena lo que tenían era pues el laguillo este que se forma de las aguas de sí, hielo. Sí, las que se van, el agua de hielo que sí, va cayendo ahí, luego ya se forma a partir de ahí los ríos, claro, que van bajando por los valles hasta el Ganges. La aldeilla estaba en un lado de la morrena. Al otro lado de la morrena, un glaciar monstruoso, o sea, bajando hacia abajo. Y al otro lado pues tenían el laguillo. Y luego, claro, todo esto rodeado de montañas, tal. Me fijé y el Everest estaba a pocos kilómetros, claro, hasta esos kilómetros en línea recta. En fin, pero vamos, lo que tú dices, lugares que no hace falta subir al Everest. O sea, es que simplemente hacer ese trekking, a mí esa foto me pareció maravillosa, porque para un geógrafo observas tantas cosas ahí que es que te parece una maravilla. En fin. Y luego, como curiosidad, lo estábamos comentando antes de empezar a hablar del podcast. Claro, tú fíjate este país con esta geografía tan complicada, o sea, muchas están endiabladas, o sea, las comunicaciones como son, o sea, las comunicaciones son difíciles, complicadas, y una de las comunicaciones más curiosas que tiene es mediante muchas veces las expediciones, sobre todo que suben al Everest, a las grandes montañas, cómo se acercan muchas veces en avión, y es que desde Katmandú hay se suele llegar en avión a un aeropuerto que es el aeropuerto de Lukla, que es el aeropuerto Tenzing Hillary, Tenzing como el Sherpa que acompañó a Hillary cuando subieron ambos al Everest, los primeros, digamos, los dos primeros que llegaron a la cima del Everest. Y tiene este aeropuerto el nombre en honor a ellos. Además, claro, se te está hablando de un aeropuerto en un mundo alpino. Este aeropuerto es impresionante. O sea, quien no lo conozca, que mire por favor las imágenes. O sea, es un aeropuerto prácticamente en un valle, entre picos enormes, altísimos, que la pista está inclinada, o sea, los aviones tienen que entrar con la pista, digamos, y subirla para frenarlos, y para salir tienen que bajar y deslizarse por la pista. Claro, grandes reactores no salen desde ahí, son aviones pequeñitos, aviones de uno o dos motores, pues que pueden hacer vuelos en este tipo de aeropuertos. Y es espectacular porque según un avión despega, lo que hay debajo es un acantilado, y según llega un avión, lo que se encuentra si se pasa de frenada es una pared, o sea, es impresionante, o sea, para ver cómo es la geografía de complicada y cómo las infraestructuras y los recursos han tenido que adaptar a ella. Tal cual, es que es así. Bueno, vamos a seguir contando de esta zona. Así que viendo todas estos récords, porque son récord tras récord, cosas únicas de la Tierra. Así que, bueno, podemos decir que su orografía, pues es muy accidental. Como tú has dicho, pues colocamos un aeropuerto pues donde podemos, porque no hay más. Nos tenemos que adaptar.
Aunque sea inclinado. Exactamente, y que termine la pista en un... Una, es una pista corta y además que termine la pista en un... En un desfiladero, en sí. Un desfiladero, no hay más. Y bueno, pues las condiciones de vida son muy complicadas, obviamente por la orografía y por el clima también, porque los rigores del clima alpino que se da allí y subalpino, cuando hablamos de alpino, estamos hablando pues de nieve, de vientos, o sea, estamos hablando pues como si habláramos de un clima polar, ¿vale? Para que nos entendamos. Y que, bueno, pues estos climas lo dominan y las nieves perpetuas, para que nos hagamos la idea, pues se sitúan alrededor de los 5.500 metros. Es decir, que esta zona empieza a los 4.000 metros y las nieves perpetuas están en 5.500. Es que es muy poca franja y entre medias tenemos un clima subalpino que... está pues con vale, sí. No son nieves perpetuas, nieve, pero nieves estacionales, claro, pero muy largas en el tiempo, claro, luego llega la influencia del monzón, o sea, es claro. Un clima bastante peculiar. Sí, por supuesto, aquí casi no hay población y solamente se sitúa en los valles más bajos, porque es que las condiciones son pues, vamos, completamente hostiles a la vida. Y bueno, pues allí en esos valles más bajos pues se pueden dar algunos pastos y algunos cultivos resistentes al frío. Pero vamos, debido a todo ello, pues la movilidad estacional de la población pues es muy alta. Se hace pues lo típico de pastoreo, ¿no? Y por supuesto tema de comercio y por supuesto... Las ascensiones como actividad económica pues es una parte importante de esta zona, porque es que si no, no sería una cosa insostenible, ¿no? Las ascensiones o, me refiero, el turismo pues de trekking. Sí, las expediciones alpinas, claro, todo eso pues genera un negocio que lógicamente pues deja bastante dinero en el país. A nadie se le escapa que... los serpas pues viven de esa población, vive de eso, o sea, es que es obvio, o sea, que tiene que vivir de ese tipo de cosas. Pero, y luego, claro, es que si tú te metes un poco en ese mundo, o sea, es que el despliegue logístico que hay que hacer para cada una de esas expediciones es enorme, entonces requiere mucho, mucho, mucho capital humano, entonces toda esta gente trabaja, o sea, no solo lo que ves del típico Sherpa que acompaña a los montañeros turistas y tal, sino luego también necesitas pues abastecer los campamentos bases, abastecer todos esos puestos de socorro, o sea, cualquier infraestructura, y se hace mediante gente a lo mejor que va con bueyes o con los jack, ¿no? Sobre la típica sí. Imagen. O porteando ellos y llevando pues todo esos suministros a esos lugares tan, tan complicados. Entonces esas industrias que al final están ahí, no se ven, digamos, de forma común, pero existen y mucha gente vive de ello. Claro. Y fíjate, me atrevo a decir que es que es lo natural, aunque a la gente le pueda parecer pues una explotación y no sé qué, pero yo lo veo de esa manera, es decir, esa gente sabe cómo moverse, sabe cuánto puede cargar, cuánto tiene que bueno, porque ya están acostumbrados a cuáles son los precios del mercado, ¿no? Entonces, cuánto tienen que cobrar y todo esto, pero es que si no, ¿qué? Se morían del asco allí, ¿sabes? Entonces, bueno, yo a mí me parece que como las medidas que comentábamos fuera de micro, las medidas que se han ido tomando, pues en el sentido de, oye, pues vamos a cortar este tema de la sobreexplotación de las cumbres, de subir, todas esas cosas, yo creo que han tomado muy buenas decisiones, es decir, a ver, no puede subir cualquiera al Everest. Tiene que tener aquí cierto pedigrí en el sentido de una persona que no tenga experiencia no podemos subirla al Everest porque es un peligro para mucha gente.
y se han dado accidentes muy gordos, claro, en el Everest por, digamos, estas expediciones muchas veces con un carácter muy turístico, pero hay que recordar que estos son unas montañas enormes y si, yo siempre digo la referencia, si aquí en España estamos hablando de nosotros que vivimos en Madrid, que tenemos al lado Peñalara o La Pedriza, donde han pasado sucesos así, cuando una tormenta repentinamente coge a gente experta y directamente los mata. Imagínate lo que ocurre aquí con una expedición con gente que a lo mejor sí que tiene una afición y tal, pero que cuando llega un fenómeno meteorológico extremo, pues es que se los lleva por delante. Uh-huh. Pues esta gente, además, que por supuesto este trabajo, bueno, pues lo hacen fenomenal. Luego, además, son súper acogedores. Es decir, los nepalíes llevan muy a gala el que son siempre, pues, que reciben a cualquier visitante, lo reciben y le entregan lo que tienen y lo que no tienen. O sea, un poco loco, ¿no? Pero son así de generosos. Y bueno, la verdad es que está genial que sea gente tan, bueno, pues, buena, ¿no? Sí, que te vas allí. Sí, es natural, es el mundo de la montaña. Son gente que al final necesitas vivir de la ayuda de tu vecino, porque no sabes, claro, cuándo te las vas a ver complicadas y vas a necesitar a alguien cerca. Entonces ellos lo ven así, dice, hoy por ti, mañana por mí. Entonces es ese espíritu que muchas veces nos sorprende, jolín, esta gente. O sea, como ve, y fíjate qué amable es, que, pero claro, es que no tiene nada y te lo dan. Su forma de vida. Sí, sí. ¿Por qué? Porque para ellos dices, oye, que estás solo, necesitas algo de mí, te lo voy a dar. En el futuro igual es al contrario. No, pero desde luego siguen siendo así. Todo el mundo habla de la misma manera. Claro. En fin. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar del clima. Porque claro, más o menos lo hemos visto. Pero vamos a destacar ciertas cosas. Por ejemplo, el clima, pues hay una enorme variedad. Lo hemos dicho, vamos del clima tropical hasta el alpino, el polar, para que nos entendamos, ¿no? Y bueno, esto es debido a la amplitud altitudinal, es decir, las montañas provocan eso, ¿vale? Y la disposición de las montañas. Y luego el Himalaya tiene tal altitud, ¿vale?, que en verano bloquea los avances del aire húmedo, como has mencionado tú, y cálido, húmedo y cálido, que viene del noreste, del Golfo de Bengala. Así que, ¿qué pasa? Que cuando se bloquean las masas de aire húmedas y cálidas, ¿qué hacen las masas de aire húmedas y cálidas? Suben, 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 hasta que llega un momento que se enfrían y precipitan. Precipitan, claro. Y ya no hablamos del choque de las propias masas de aire, que también hace que se precipite por el puro contacto, ¿no? Pero, claro, crea esta lluvia, ¿no? Y en invierno, ¿qué pasa? Es el fenómeno contrario. Como tú has dicho, dificulta el acceso de las masas de aire frío al interior del interior de Asia, que son, por cierto, son las más, o sea, el punto, la gente a lo mejor no lo sabe, pero el punto más frío que hay en el hemisferio norte no está en el Polo Norte. No está en Molina de Aragón, afortunadamente. Pero, bueno, todo se andará. Está en Siberia. ¿Por qué? Pues porque hay un efecto de la continentalidad muy fuerte y las aguas, o sea, lo que sería las masas de agua del océano, pues pillan muy lejos y esa capacidad moderadora que tiene el agua, pues no se encuentra aquí en Asia Central, o sea, en el centro de Asia, y por lo tanto las masas de aire que vienen son frías y secas, la más fría de todo el hemisferio norte, y son paradas por la cordillera del Himalaya. Así que a lo mejor a las zonas más norteñas, a las zonas de montaña, les puede afectar algo, pero a la zona del sur del Nepal y norte de la India, pues no le afecta. Son frenadas por estos, por al final, como no son valles norte a sur, sino que van así, pues les para muchísimo estas masas de aire, aparte de las montañas, y bueno, pues los inviernos son más cálidos de lo que tocaría en esa latitud y continente. Hay otras zonas a la misma latitud que son más frías.
Sí, fíjate que este fenómeno es tan espectacular que se ve desde el espacio. O sea, sí, vas a ver lo que es el centro de Asia, o sea, una masa parda, o sea, una gran estepa gigantesca con desiertos, donde no hay absolutamente nada, con, claro, mesetas frías como la del Tíbet, fría y desértica, y al sur un mundo, vamos, totalmente de vegetación y hiperproductivo, o sea, un mundo tropical a tope. Miren, en el anterior programa estoy mencionando mucho, pero es que al final, como estamos llegando a zonas muy cercanas, cuando Alejandro y compañía salen de Afganistán, de repente se encuentran un vergel. Y venían de una zona seca, sequísima, donde si no estabas siguiendo las así los distintos oasis, corrías peligro de muerte. O sea, no, porque bajó al Valle del Indo, ¿verdad? Claro. Claro, entonces... se pasó el nudo del Pansir, que es donde se juntan todas las cordilleras que vienen de Eurasia y de China. Eso es. Y tal, y pasa al norte al sur y se encuentra, cabo de Dios, ¿qué ha pasado aquí? Sí, un vergel, pues claro, para él, era un paraíso comparado con lo otro. Entonces, pues nada, muy, muy, muy interesante precisamente esto, todo esto. Y todo esto, bueno, claro, tenemos que mencionar el monzón, David, porque claro. Todo esto, no sé si es que, vamos a ver, es causa-efecto. Está, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Está. No, obviamente, el Himalaya hace que acrecente un fenómeno que a lo mejor se podría dar en mayor profundidad, pero no llega a tal profundidad y a lo mejor se da con, como te diría yo, con mayor intensidad, precisamente porque está el Himalaya. Lo focaliza, claro, en claro. El norte de la India. Entonces, claro, estamos hablando de unas precipitaciones pues bastante intensas y durante muchos meses. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el monzón dando la vara, aunque el monzón es cierto que solamente afecta principalmente en tema de lluvias a la zona baja, en el caso del Nepal. Pero bueno, seguro que tiene un montón de... que los montañeros nos pueden decir, pues el monzón nos afecta de esta manera y nos crea problemas porque nos hace tormentas o lo que sea. Pues seguro que sí, también. Pero bueno, yo como no soy montañero, pues no puedo decir, pero podremos hablar con gente que seguro que nos puede comentar más en detalle de esto, porque yo puedo hacer mis entelequias sin saberlo, y a lo mejor no son como yo lo pensaba y dicen, no, la realidad es esta, pasa esto por esto, por esto, por esto. Así que hablaremos en otro programa con gente pues que conoce al detalle pues el comportamiento en ciertas épocas del año y en la influencia del monzón precisamente en el alpinismo, por ejemplo, ¿vale? Y nada, pues yo creo que aquí podemos hacer un descansito, ¿te parece? Una horita hablando de geografía. Venga. Brevemente. Brevemente, porque merece la pena hacer un programa entero solamente de la geografía. Fíjate, nos hemos estado aquí comentando la jugada una hora, pues a lo loco. Bueno, pues nada, a ver si dejamos algo para el resto. Venga, vamos al descansito y ahora volvemos. César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Beni, Bidi, Bici. ¿Lo pillarán? Fijo. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues ya estamos después de este descansito. Hemos hecho un recorrido por la geografía, de verdad, muy leve, y nos hemos ido casi una hora. Y vamos a hacer lo mismo con la historia, de verdad, muy leve. Y podemos irnos a ver si tenemos aquí a estas personas que tenemos aquí al lado. Pues, ¿a cuántas nos podemos ir? A mí me han dicho que hay 39 páginas por ahí. O sea, claro, la idea no era eso, sino hacer un programa introductorio. Pero... pero bueno, vamos a hacer eso y prometemos, por supuesto,
ir ahondando en distintos programas. Abrimos otro melón, ¿verdad, Javi? No, no paremos de abrir melones y cerramos pocos. Pues sí, la verdad es que sí. Lo bonito de la vida. Pero me ha pasado un poco con este programa como me pasa con algunos temas de la revista, ¿no? Que a priori no sabes demasiado y descubres un mundo fascinante, ¿no? Y hay muchas cosas y vas tirando. Y la verdad es que salen 39 páginas de notas porque cuando estás apuntando, buscando ideas y sacando temas, pues cuesta renunciar a nada. Luego hay que hacer una criba porque efectivamente no nos podemos tirar aquí la noche hablando de Nepal. Esto lo podemos dejar, como bien dices, para otra ocasión y lo hacemos tranquilamente. Y antes convertimos esas 39 páginas en 80, por supuesto. Hombre, supuesto. Cosa que se espera de Nepal, obviamente. Sí, sí, pocas sí. Te parecen 39, ¿eh? Pocas te parecen. Pocas. Las preparas tú la próxima vez. No, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho que y también en lo de que son le parecen pocas. Es verdad que es una historia apasionante, ¿eh? Y, o sea, cuanto más tiras y más averiguas, y además también tienes exotismo, ¿no? Y hay cosas que dices, ostras, esto yo lo he visto en otro lado, paralelismos en un sitio, en otro. En historia de otros países o incluso en, yo qué sé, en novelas, es decir, muchas cosas que dices, ostras, es que te llama la atención y todo esto siempre ha adornado un exotismo, pues totalmente, o sea, es un país completamente diferente al nuestro, pero 100%, o sea, ya no es que esté en otro lado, sino que todas sus formas son completamente diferentes. Entonces, bueno, pues sí. Nos llama muchísimo la atención. No, es inevitable, es nuestra naturaleza. Bueno, pues nada, vamos a intentar ser breves. Bueno, sintéticos, no breves, sintéticos, ¿te parece? Lo dejamos así, sintéticos, porque todo es interesante y sí, eso sí, que nos vamos a empezar, lo decimos y además vamos a mencionar, pues esto... Haremos un programa y esto otro, pues también. Y así. En esta línea de sintetizando, voy a hacer un trenzado entre lo que es la historia de Nepal, lo que es la historia de la colonia británica de la India y lo que es la historia de los Gurkhas, que son, digamos, uno de los, probablemente junto con las montañas más importantes que ya habéis comentado, pues los Gurkhas sean la otra cosa más conocida de Nepal, ¿no? Sí. Este cuerpo militar tan específico y tan especial. Como iremos comentando. Y cuando tú des el pistoletazo de salida, pues nos tiramos al lío. Pistoleteaos, ya podéis, cuando quieras. Pistoleteaos. ¡Aj! Pues vamos a hablar del Nepal de los Gurkha, ¿no? Del origen. Originariamente, parece que lo que llaman Gurkha fue una región, unos asentamientos en las colinas al noroeste de Katmandú, que desde el siglo XVI eran sede de una dinastía de Rajas, que, según la tradición, serían descendientes de Rajputs expulsados de sus tierras por la invasión musulmana en torno al año 1300. No nos vamos a remontar tanto, yo creo que vamos a empezar esta historia a mediados del siglo XVIII, ¿no? A mediados del siglo XVIII, es cuando entra la historia, como diríamos, más conocida y moderna de Nepal, porque si no ya, pues nos tenemos que ir a, pues casi a cosas... ¿Qué es lo que nos ha llegado en una región tan ignota? Porque es que es una región ahí que está perdida la mano de Dios. Nos ha llegado bien poquito y una de las cosas que nos ha llegado precisamente porque es una cosa muy destacable que hay que mencionar, es cierto, pues en lo que sería lo que hoy es el Nepal, bueno, pues hay un señor que nace ahí que, bueno, pues termina no fundando él una religión, pero sí que es cierto que se crea una religión a partir de él, que es... Buda, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, cuál era su nombre exacto, Siddhartha Gautama. Exacto. Efectivamente, que nace, si no recuerdo mal, nace en la región de Lumbini. No sé exactamente la ciudad, pero bueno, es importante porque además en su historia, pues cuenta, bueno, pues en la ciudad él era príncipe y en la ciudad pues vio a las afueras ahí un cadáver descomponiéndose y ahí inicia toda la historia. Pero bueno, no me meto en más porque... Había que hacer esa mención y ya está, nada más. Pero sí, ya es cierto que lo moderno es del siglo XVIII, o sea que lo moderno me refiero a lo que tenemos conocimiento de verdad más tangible. Y además la religión nepalí, precisamente por estos invasores, estos rajas de las montañas, pues va a ser más hinduista
en concreto, bueno, pues con cuatro castas y toda una lista de subcastas, ¿no? Y no budista, ¿no? Bueno, pues como digo, podemos empezar nuestra historia a mediados del siglo XVIII con un rajá que se llama Prithvi Narayan Shah, que es quien empieza, bueno, tiene el proyecto de conquistar todo el valle de Katmandú. Para ello empieza a reunir dinero. La reunión de dinero pues no le sale demasiado bien y la aventura le va a llevar 25 años. La verdad es que durante este tiempo va a utilizar, bueno, uno de sus trucos, por ejemplo, va a ser pasar un poquito del sistema de castas y no basarse solo en los chetris, que serían los guerreros, sino que también se trae a los kas, que son, digamos, los hijos de los brahmanes que venían con estos invasores, con las mujeres que ya habían vivido allí. Se crea una casta específica, los kas, y luego los magar y los gurung, que son campesinos de castas más bajas, a los que él convierte en guerrero. Esto es importante porque cuando hablemos de los gurkas van a ser los grupos específicos más importantes de reclutamiento. O sea, lo que se busca es a esta gente. Perdona que te interrumpa otra vez, pero es que esto me... O sea, lo de las castas está claro que hay una, está todo con una religiosidad y su historia, ¿no? Bueno, su historia me refiero a todo lo que rodea todo eso, ¿no? Pero esto me suena antiguo régimen, vamos, de toda la vida, vamos, en plan de aquí están los eclesiásticos, aquí están los de no sé qué y aquí están los guerreros, o sea, de toda la vida. Al final no hay nada nuevo bajo el sol, lo que pasa es que, bueno, digamos que esto tiene, el sistema de castas es muy amplio, es bastante complejo, ellos consiguieron complicarlo bastante más que en Europa, que había tres estamentos y listo. Bueno, pues este señor, como digo, va haciendo crecer su ejército. Por ejemplo, entre 1769 y 1775, en esos seis años, pasa de 1.200 a 3.000 hombres. La palabra ejército parece un poco pomposa, ¿no? Pero bueno, era el tamaño de lo que se tenía en la época. Y se va haciendo, bueno, pues con una serie de posiciones, ¿no? ¿Cuándo es el primer encontronazo con los británicos? Pues en 1767, cuando tenía todavía ese ejército pequeñito, los británicos mandan una expedición al mando de un capitán llamado Kinloch para apoyar al rajá de Katmandú contra estos gurkas, ¿no? Ellos lo que habían hecho así había sido cerrar todos los accesos al valle, ocupar todos los accesos al valle y, bueno, pues esperaban, digamos, ir rindiendo a la capital. Interrumpo otra vez. Es interesante que los británicos apoyan al actual rajá de Katmandú, que era quien estaba atacando este... Exactamente. Bueno, la cuestión es, los británicos atacan al poder establecido, o sea, protegen al poder establecido con el que ya me imagino que tendrían sus acuerdos y sus historias en plan de, oye, este es de los míos, hemos llegado a un acuerdo, mantiene un orden y me beneficia a mí que existe ese orden, este status quo. Viene alguien y ataca, pues oye, no sé cómo será el que venga, pero desde luego a mí me interesa proteger al que ya está. Entiendo qué es lo que pasaba ahí. Efectivamente. Hay que especificar que cuando hablamos de los británicos en esta época estamos hablando de la Compañía de las Indias Orientales. Sí, señor. Es decir, estamos hablando de una empresa privada. Básicamente es una empresa privada. No es el gobierno británico, no es el ejército regular, es el ejército de la compañía. ¿Vale? Que esto es importante. Lo cierto es que la compañía manda unos 2.500 efectivos... Y entre las fiebres y las deserciones y la paliza que les meten los gurkas, aquello es un auténtico desastre. Solo un tercio conseguirán volver a la India. ¿Qué dices? En esto, efectivamente. ¿En serio? ¿Un tercio? Un tercio. Las montañas no han sido, estas montañas, estas colinas, no han sido el terreno ideal para el ejército de la compañía, ¿no? De paso, pues Prithvi Narayan Shah se hace con una serie de armas de fuego con las que aprovecha para introducir una disciplina europea en sus tropas. Es decir, este crecimiento de 1.200 a 3.000 efectivos, además, los va a empezar a formar, a hacer operar al estilo europeo. Curiosamente, negándose siempre, como habían hecho otros príncipes de la India, a contratar asesores europeos. Es decir, nosotros vamos a coger el know-how, pero no vamos a coger asesores. Hombre, al final esto es un tipo de relación diplomática un poco antidiplomática, que es coger las ideas, pero luego pues ir en contra de ellas, que es nosotros no vamos a coger un asesor europeo, pero al final esta entrada, ¿no?, de los británicos, de la Compañía de las Indias Orientales, es el inicio, ¿no?,
de Nepal en el mundo, de su posicionamiento también, de que ya no es un territorio ahí, sino que claro, existimos. Entran en contacto efectivamente claro. con el mundo y sobre todo con Europa. Claro. Porque como ahora veremos, bueno, no me adelanto, en 1775 se termina la conquista de Katmandú, por fin, es cuando tiene esos 3.000 hombres que decíamos, y poco después muere este gobernante, ¿no? El segundo encuentro de los gurkhas con los británicos, como decías muy bien. Si me dejas intervenir, pues cuando toma Katmandú, o sea, en realidad el valle de Katmandú eran tres zonas, ¿no? Pero el tío hace la de dividir y vencer. Si conquisto el medio, los otros dos lados no tienen comunicación y van a caer individualmente. O sea, simplemente por contarlo, que mola, ¿no? Es decir, el tío no, de tonto no tenía nada. No. Además consigue hacerse con un territorio importante, que no es la totalidad del Nepal actual, pero ya se hace con un territorio importante. Como decías antes... Atentos a lo del territorio importante porque va a tener su importancia a partir de ahora. Sí. Segundo encuentro de los gurkhas con los británicos. Pues en este caso, ¿quién es el poder establecido? Los gurkhas, y los británicos los apoyan. Los gurkhas, gente muy lanzada, habían ido a meterse en el Tíbet, a invadir el Tíbet. La cosa no les había salido bien y un ejército chino se les echaba encima. Con lo cual pidieron ayuda a la Compañía de las Indias Orientales. Estos efectivamente intervienen como mediadores, pero llegan un poco tarde. Para entonces los gurkhas ya han aceptado pagar un tributo a China, a Pekín, y digamos que la cosa parece que se soluciona, ¿no? Por supuesto, lo que van a hacer los nepalíes es empezar a calentar las orejas de la compañía diciendo, oye, que los chinos también vienen para acá, o sea, que quieren cruzar Nepal para invadiros. Y jugar un poco, como somos el país pequeñito que está en medio, pues vamos a jugar un poco en azuzarlos uno contra otro y mientras se pegan, pues yo puedo aliarme a unos, aliarme a otros. Al final, la verdad es que en la historia de Nepal en los siglos, sobre todo 19 y mayor parte del 20, China va a ser una entidad que se va a quedar muy, muy fuera. Hasta la conquista del Tíbet, China se va a quedar muy fuera. Sin embargo, aquí bueno, tendríamos lo que sería el primer ejemplo de Nepal un poco como mediador entre lo que es los territorios de China y la actual India, que va a ser totalmente importante y súper relevante en toda la historia. En medio de esta historia, bueno, pues los británicos empiezan a tratar de ejercer una acción diplomática, colocar un residente en Katmandú. Los nepalíes, que no eran tontos, saben de qué va el tema. Primero va un residente, luego viene una guarnición, luego se empiezan a recortar la autonomía política. Total, que se opusieron todo lo que pudieron. Es decir, los dos intentos en 1793 y 1802 fracasan. Además, la política en la corte es tan volátil que realmente es imposible que un residente te alías a uno, pero cambia de bando, están constantemente, ¿no? Hay dos grandes familias, los Pande y los Tapa, que están constantemente luchando entre ellos. Por ocupar la regencia, por digamos dirigir el país, ¿no? El primer cambio importante se ve cuando Bhimsen Thapa se convierte en gobernante efectivo entre 1806 y 1837. Ya estamos hablando de un periodo más largo. Lo que hace es relegar al rey a un papel religioso y elevar al primer ministro a darle un carácter hereditario. Con este carácter hereditario lo que se supone es que se va a crear, digamos, un segundo gobernante que va a ser esta dinastía de primeros ministros. Van a empezar los problemas con los británicos. Nos hemos llevado mal, nos hemos llevado bien, ahora toca volver a llevarnos mal. ¿Por qué? Porque queda un rajanato, el de Palpa, dentro de lo que es el territorio de los Gurkha, pero independiente. ¿Y qué hacen los británicos? Pues lo mismo que estaban haciendo los nepalíes, echinchar un poco este raja para que sirva de desestabilizador del reino de Katmandú. Los gurkhas lo engañan, lo hacen venir a Katmandú y se deshacen de él, ¿no? Junto con toda una serie de nobles de la facción Pande, con lo cual... Se deshacen de él es un eufemismo, ¿no? Sí, básicamente. Sospechoso, vale. Pero no sospechoso. Primero lo encierran y después lo asesinan, básicamente. Uh-huh. Es cuando Bhimsen asume el poder y digamos que empieza a trabajar. Pone a su padre como raja de Palpa y empiezan a anular la influencia británica. Los nepalíes no habían cesado de intentar extenderse. Intentando extenderse van a llegar a la llanura y van a chocar contra la Compañía de las Indias Orientales. Con un concepto, digamos por una razón desencadenante que es interesante.
lo que para los europeos eran fronteras fijas, para los nepalíes no lo eran. Había una serie de pueblos y nosotros entramos aquí, saqueamos, nos llevamos, hacemos tal. Pues claro, ellos no tienen la noción de estamos cruzando una frontera fija con mojones, es decir, a un metro de aquí puedes... Culturalmente eso no se entiende. Es decir, toda su vida era en plan de, bueno, esta es una zona de influencia donde yo llego y tal, y podemos hasta compartir zona de influencia de donde interactuamos bélicamente y todo. Sí, sí, vamos, que a mí no me importa que saques el pueblo de al lado. Si no lo estoy haciendo yo, pues hazlo tú, pero a la compañía de las Indias Orientales sí le importa. Pues sobre todo porque ahora mismo está en un momento de arrasar, ¿no? De Europa expandiéndose, entonces... En el caso de los nepalíes, la India. Sí. Y está ya la guerra anglo-nepalí. Está ya en el otoño de 1814. Los británicos van a mandar 4 columnas hacia el interior del Nepal. 3 de ellas van a ser un desastre, reveses, errores de los mandos, lo que se tachó como inactividad cobarde de algunos de ellos, y la que va a triunfar va a ser la del oeste, mandada por un coronel llamado Terloni, que en vez de, primero, se mueve mucho más hábil, es más joven que los otros mandos. Uno de los problemas del ejército de la compañía es que se tardaba muchísimo en ascender, entonces un general más viejo... No es ninguna tontería, lo estaba pensando yo, esta gente que vivía allí en las montañas, así que están, yo qué sé, entre 1.000 y 4.000 metros, tranquilamente, y tú los ves desde la India mirando para arriba, esta gente que viene ahí de vez en cuando, baja a hacer racias y cosas de estas, y tienes que ir a por ellos. Y dice, ostras, que tengo que hacer un desnivel de 3.000 metros... Tienes que ir a por ellos, Goyo, y para hacernos una idea, tienes que ir a por ellos con casacas rojas. Sí, sí. Son los casacas rojas, estamos en las guerras napoleónicas. Sí, sí, sí. Que sí, es la línea, que la delgada línea roja, sí, pero no deja de ser la línea. Es decir, y como digo, oficiales muy mayores. Se tarda muchísimo en ascender en la Compañía de las Indias Orientales. ¿No? Parecen los generales franceses de 1940. Al cual más viejo el uno que el otro, y con unas ganas de ir allí a partirse a 3.000 o 4.000 metros, vamos, ni loco. Menos este Terloni, que lo que hace es rodear las posiciones, utilizar la maniobra, construir fortificaciones y obligar a los gurkhas a atacarle, tirar mucho de artillería, y es el que va a conseguir derrotar a los ejércitos principales de los gurkhas y obligarlos a, digamos, negociar, primero, a entrar en negociaciones, ¿no? A firmar un armisticio. Este armisticio durará poco, en 1916 se reactivará la guerra, pero en esta ocasión sí que los británicos van a ser más eficaces con Terloni al mando y van a romper las principales posiciones gurkha y el país se va a rendir. Es durante esta guerra en que los británicos reclutan a los primeros soldados gurkha. Eso es consecuencia de la guerra. Consecuencia de la guerra es que dicen, hostia, estos tíos combaten bien. No, y durante la misma, o sea, ya durante la misma hay prisioneros gurkha a los que consiguen convencer para que sirvan a nuevos oficiales y se empiezan a crear pues, el primer regimiento, King's George Own Gurkha Rifles, será, que combate en Madaun, o sea, ya combate en abril de 1815. La segunda unidad, se le llamará el batallón Nasiri, también el batallón de Sirmore, que será el segundo regimiento con el tiempo, King Edward VII's Own Gurkha Rifles, y aparecerá un tercer batallón poco después, ¿no? En ese momento, un teniente que está allí, el teniente Young, que estuvo al mando de este segundo regimiento, describe a los gurkhas como de cuerpo en general corto y ligero, con un buen esqueleto, bien formados para soportar el cansancio, especialmente en un territorio de colinas. Son fieros en la disputa, amantes del juego hasta el pecado, llenos de energía y sanguinarios en sus empresas. Son de natural sucios y desaliñados, pero los considero listos, inteligentes y valientes. Muestran fidelidad por sus oficiales y están imbuidos de un sentido casi instintivo de la disciplina. En lo que a su disposición se refiere, se muestran lealmente implicados en el servicio a los británicos, a los que acuden en busca de protección. A la vez, están orgullosos del nombre de gurkhas, que conlleva toda una serie de proezas marciales y miran desde arriba a los cipayos regulares nativos, sobre los que se consideran superiores. Sin embargo, tienen una gran opinión de los europeos como soldados y respetan su valentía y su disciplina. Y siempre que se han visto asociados a estas tropas, ha surgido un buen entendimiento y el mejor de los sentimientos para con ella. O sea, que a los indios se refiere que los miran por encima del hombro. Efectivamente. Aquí a los indios...
y a los europeos sí que les tenían buena consideración, y por lo que he oído de este hombre, pues está teniendo muy buena consideración como soldados estos señores. Efectivamente, la lealtad entre los soldados gurka y sus oficiales británicos va a ser una de las marcas de estas unidades. O sea, hasta el punto de que va a haber un contacto muy estrecho, tanto en campaña como en los barracones, entre unos y otros. Cosa que no sucede en los demás regimientos, los regimientos indios de la Compañía de las Indias Orientales, donde hay una segregación mucho mayor. Tanto es así que a lo largo de 1815... los británicos consiguen que se pongan a su servicio unos 5.000 gurkas. Hay que decir que dos tercios, entre la mitad y dos tercios, no son gurkas de verdad. Son de Kumaon, son garhwalis y son miembros de otras tribus. ¿Vale? Pero, como decía, hay unos gurkas más preciados. Luego, con el tiempo, se hará una distinción entre razas guerreras y razas no guerreras. ¿Vale? Sobre todo en la India, esto va a ser muy, muy cantoso, porque además se habla de las razas no guerreras como afeminadas. Incluso, o sea, estos no nos valen y no los vamos a reclutar ni de broma porque son, no sirven para la guerra. Insisto que son prejuicios. En ese momento se crea el batallón de Kumaon, el tercero, Queen Alexandra's Own Gurkha Rifles, con, bueno, pues también con elementos de capturados a los gurkhas, ¿no? Acaba de iniciarse aquí la historia del cuerpo. Pero claro, mientras tanto, en Nepal están pasando cosas, y cosas que también son muy interesantes. Cuando acaba la guerra, Bhim Sen se encuentra con que su ejército es demasiado grande. ¿Qué hago con un ejército enorme que he reclutado para esta guerra y del que no me quiero deshacer porque sostiene, es mi base de poder, y además me puede servir mañana si los británicos deciden volver? No, que si se deshacen, a lo mejor llega alguien y se aprovecha. Entonces se inventa un sistema al que se le pone el nombre de Dacre. Dacre, que consiste en que los soldados que son profesionales y que están, entre comillas, contratados, se les licencia temporalmente por turnos, pues durante un año, para que se busquen la vida por ahí y vuelvan a filas al cabo de ese año. Con lo cual, tienes un ejército de 5.000 personas, de las cuales la mitad se están ganando la vida como malamente pueden, y tú no les tienes que pagar. O sea, además, un año. Dicen, no se pueden asentar a hacer otra cosa, porque claro al año siguiente tienen que estar disponibles. Es un tiempo. En este tratado de paz empiezan a llegar los residentes británicos. No es una de las cosas que impone la compañía, la presencia de un residente. Uno de los más importantes será Brian Houghton Hodgson, que estará allí entre 1821 y 1843, que va a intentar influir su influencia, o sea, ejercer su influencia todo lo que pueda, y mientras que los primeros ministros, o sea, no el rey, estos primeros ministros que gobiernan, lo que van a intentar es aislarlo lo más posible, prácticamente tenerlo encarcelado. O sea, en una jaula de oro, pero de aquí no puedes salir, con esto no puedes hablar, por supuesto, de reunirse con el rey, ni de broma, es decir, mantener un poco el control de la situación, ¿no? Ahora que estabas tosiendo, en el tratado además pierden un tercio del país, de los sus territorios, vamos. Van a perder país. Lo que se llama la región del Terai, que es, digamos, la zona de llanura que hay justo al pie de las montañas, una franja de tierra bastante larga. Luego la recuperará, pero esa es una historia que contaremos después. La corte de Nepal en esos años es una especie de locura. Entre los tapas y los tapas que son pro-británicos y los pandes que son anti-británicos, pues es otra vez la lucha constante, ¿no? Rajendra Vikram Shah, que es el Maharajá, pues parece que se recluye bastante, abandona bastante el poder. Tiene dos mujeres, la mayor, Samrajya Lakshmi, no sé si lo pronuncio bien, es propandes y antibritánica. Que nos perdonen por y la otra, efectivamente, Rajya Lakshmi Devi es la menor, que es protapa y por tanto pro-británica, ¿no? Además, él lo que decide es asociar al poder como Comaharaja, como correy, a su hijo Sudrendra Vikram, que es una especie de sádico, ¿no? Entre sus juegos se dice que estaba a cortar los brazos a una persona por los codos, abrirle unos cortes en el torso y clavárselos allí como si fuera una especie de animal. En fin, era un chaval que con 13 años era bastante complicado. Queda una facción más, los Chaundria, que es el resto de la nobleza, que apoyan a unos, a otros, en fin. La verdad es que las comidas familiares tienen pinta de haber sido muy interesantes. Sí, las comidas familiares tienen que haber sido bastante, bastante llamativo. Y seguirán siéndolo.
son muchas personalidades al final que se han ido dividiendo, supongo. Efectivamente. A todo esto, bueno, pues sigue habiendo cambios en el puesto de primer ministro, y en mayo de 1845, Madhvar Singh, que es uno de ellos, el que está, digamos, gobernando en ese momento, es asesinado. También es asesinado Gagan Singh, que es su hijo, y unos meses más tarde se produce la llamada masacre del Kot. Y aquí el que va a surgir, hay mucha, digamos, muchos informes de residente británico, de unos, de otros, quién pudo haber sido el culpable. El que surge es Jang Bahadur como, digamos, nuevo primer ministro, y va a ser uno de los gobernantes más importantes de Nepal, ¿no? En el poder lo primero que hace es... hay que deshacerse de lo que se llama el Tinon Sarkar, ¿no? Los dos comarajas y la esposa menor que se había convertido en regente anteriormente. Encierra al príncipe en un palacio, aunque no lo hace matar. ¿Qué es lo que quería la regente? Ojo, que es la segunda esposa del Maharajá. Pero, por otro lado, consigue que entre el príncipe y el Maharajá, el rey, le otorguen plenos poderes. Y después invita a la regente a exiliarse, o si te quedas, tú sabrás. Pero esto ya ha tenido, ya ha corrido sangre, tú sabrás lo que haces. ¿Qué pasa? Que la regente se exilia, pero se lleva al rey con él. Y cuando están a distancia, emiten un decreto real que permite asesinar a Jang Bahadur. Claro, ¿qué hace este? Pues depone al rey y pone al príncipe en su lugar. Con esto ha conseguido, digamos, deshacer esta tríada, que era la que podía tener acceso, podía tratar de luchar con el poder. De hecho, en 1800, el rey va a intentar invadir el país. Pero con el poder, cuando te refieres con el poder, con su poder. Es decir, claro, que podría hacerle frente a él, porque él, al final, pues se ha quitado unos cuantos rivales de encima. Él está de político dominante, y para que la gente no se entienda, es un dictador, básicamente. O sea, en la sombra sigue habiendo rey, tal y cual, pero en realidad él está deshaciendo esos poderes que le pueden hacer frente. Prefiero la palabra gobernante, si queremos autócrata, sí, en la medida en que la dictadura tampoco creo que fuera un concepto existente, sí, en Nepal en ese momento. Estoy totalmente de acuerdo. El gobernante es único y tiene todo el poder. Que sea el rey, que digamos que parece lo natural, ¿no? O que sea su primer ministro, porque han conseguido eclipsar a la Casa Real, ya veremos que además Jang Bahadur va a crear lo que va a hacer es que el cargo de primer ministro se va a convertir en hereditario. Sí, además hereditario muy, de una forma muy rara. Sí, muy rara, pero muy inteligente, porque uno de los problemas que había con la Casa Real precisamente era ese rollo de hereditario, pero heredaba pues el primogénito y vete a saber cómo estaba, en qué condiciones, si era joven, ya tenemos que contar con una regente y en fin. Una movida. Pero sigue, sigue. Efectivamente. El sistema hereditario va a pasar de un hermano a otro. Y solo cuando se acaben los hermanos pasan a heredar los hijos de esta generación. Con lo cual, efectivamente, lo que tú dices, el heredero es una persona madura, es una persona asentada, un poco que puede, digamos, manejar bien el poder, ¿no? Esa es la idea. Jang Bahadur está tan seguro de sí mismo que después de desbaratar un intento de invasión del rey, en 1850 se marcha de viaje por Europa. Es decir, abandona Nepal y se va a dar una tournée, ¿no? Sí, sí. Cuando llega, tiene que, bueno, pues deshacerse de unos conspiradores que de paso habían estado pues preparando algo, un primo, un hermano suyo, un hermano menor del rey, es decir, no precisamente casi nadie, y digamos que vuelve a sentarse en el poder. Sí. 30 años reinó, y en varias ocasiones ofreció su apoyo militar a los británicos. Has dicho, la gente dirá, oye, pero no había un rey, este señor no es rey, ¿por qué reinó? Perdón, bueno, reinó, me he equivocado. No, pero está bien dicho, está bien dicho, porque va a coger un título que quiere decir rey. Luego está el otro que es como rey de reyes, que es el del propio de la Casa Real. Exactamente, se harán con unos territorios, se hará nombrar Maharajá de esos territorios. Y de hecho, su primera intención era que ese Maharajato sí lo heredaran sus hijos. Esto al final van a ver que no es viable y va a quedar unido al cargo de primer ministro. Pero había creado un poco esa doble vía hereditaria
para, bueno, pues para también contentar al nene, ¿no? Que como se va a quedar sin nada, porque para cuando muera tu tío el joven, pues tú vas a tener 80 años, pues oye, esto lo hacemos así, al final no va a funcionar. Sí, pero la familia va a perpetuarse en el poder, ese es el tema. Exacto. A nivel de su apoyo a los británicos, les ofrecerá apoyo militar en varias ocasiones, liderando él al ejército nepalí que cruzaría las fronteras para ayudarlos, pero va a hacer todo lo posible por entorpecer el reclutamiento de gurkhas. Todo lo posible. Incluso va a llegar a prohibirlo, a encarcelarlo, bueno, a castigar a los gurkhas que se marchen del país. En fin, va a ejercer mucha presión en ese sentido, ¿no? Como digo, su reinado van a ser unos 30 años. A finales de julio de 1856 dimite de su puesto de ministro y comandante de jefe de ejército a favor de su hermano Ban Bahadur, que pasa a convertirse... Bueno, es el momento, efectivamente es lo que decía, en que Jang Bahadur se convierte en Marajá de Kashki y de Lanjung, de estas dos regiones del oeste, que mantiene hasta que, digamos que su hermano muere en 1857, o sea, al año siguiente, y vuelve a ocupar el cargo de primer ministro. Claro, porque él había dimitido, pero no podían heredar los hijos del otro, ni los suyos propios, porque todavía vive un hermano vivo que era él. Entonces, claro, tiene que volver a cogerlo. ¿Qué era lo siguiente? Convertirse en Marajá de Nepal. Es decir, deponer a la casa real, efectivamente, y que su casa sea la real. Pero ahí los británicos van a decir que nos estamos pasando, ¿vale? Y hasta aquí, o sea, consiguió sacarles... Eso es un mal ejemplo, Efectivamente, eso consiguió puede sacarles... darle muchos problemas en mil sitios. Hombre, se están dando cuenta que está siendo un gobernante ambicioso y diligente, ¿no? Que pues está metiendo un montón de reformas que de repente dicen, no, iba, se nos puede ir esto de las manos. A ver, ¿no? una cosa es ser shogun, que esta palabra está rondando, dando vueltas, no la hemos mencionado a ninguno, pero todo el mundo entiende el sistema del shogunato, ¿no? De que el emperador pintaba bien poco, meramente ceremonial y bueno, y religioso. Pero el poder político, ¿quién lo tiene? Pues lo tiene estos señores, esta familia, y así es, han establecido una especie de shogunato, ¿no? Pues es un sistema parecido, efectivamente. ¿Cuándo se cubre de gloria Jang Bahadur con los británicos? Cuando en 1857 estalla el motín de los cipayos, el gran motín de la India. Con el gran motín de la India, lo que decíamos, va a ofrecer sus tropas y va a permitir, bueno, los británicos al principio le van a decir que no, eres muy bajo, pero tu ejército te lo quedas, no nos hace falta. Rápidamente van a decir que sí, van a recibir una primera tanda de 3.000 nepalíes. Cuida. Y a final de año ya serán 9.000 bajo el mando personal de Jang Bahadur. Es decir, lo que decíamos, yo me traigo a mi ejército. En realidad fueron más un impedimento que una ayuda. Se movía muy despacio, había que esperarlo siempre, le gustaba el saqueo, digamos que era un poco cómo había funcionado los gurkhas de siempre, más que, digamos, el cumplir órdenes o la colaboración, ¿no? Con lo cual sirvieron de poco. ¿Qué es lo que sí sirvió? Que relajó los impedimentos al reclutamiento de tropas y los británicos pudieron aumentar sus regimientos de gurkhas de 3 a 5. Y de hecho, uno de ellos, el segundo, llegó a participar en el asedio de Delhi y a distinguirse en el asedio de Delhi. Como digo, fue un tiempo. Cuando esto termina, vuelve, digamos, a cerrar el tema del reclutamiento. Aquí, por ejemplo, es cuando ordena que ningún súbdito de las cuatro clases y las 36 castas de nuestro país pueda ir a la India para ser reclutado sin permiso previo. ¿Cuál sería el castigo para el que fuera a enrolarse con los británicos sin ese permiso? Confiscación de la casa y la tierra y la pérdida automática del derecho a asesinar al amante de la mujer propia. Es decir, si tú pillabas a tu mujer con otro, podías asesinar al otro. Lo que le pudieras hacer a la mujer probablemente fuera... Está justificado. Igual de... lo que pudieras hacerle a la mujer era igual de... probablemente era igual de ignominioso. Pero tenías derecho asesinar, lo cual es una curiosidad dentro de los códigos legales de la época, porque el, digamos que el hombre solía salir bastante bien librado.
Claro, si tú perdías el derecho a asesinarlo y además bajo pena de muerte, para ti si lo hacías, como tu mujer se quedaba en casa, quedaba muy expuesto. Y esto era importante. Seguimos hablando de las castas guerreras, de gente relativamente importante, digamos, que se enrolaba, ¿no? En 1864 los británicos ven que aquello no es posible. Ellos mandaban misiones de reclutamiento de extranjis, pero ven que esto no es posible y pasan a depender de contactos individuales, ¿no? Este veterano que vuelve a casa y convence a tres o cuatro para que vayan, el boca a boca, los soldados que vienen de permiso, este tipo de cosas. Y van a empezar, bueno, pues a presionar para conseguir esos derechos de reclutamiento. Jang Bahadur murió en 1877 y va a ser el único primer ministro de Nepal que muere de muerte natural, de cólera, digamos, y no asesinado, en este caso. Lo sucede su hermano Ranodip Singh, y poco después hay un golpe de estado contra él, ¿no? Es decir, volvemos a empezar. Lo único que no cambia es que el poder va a permanecer dentro de la familia Rana. O sea, esta, digamos, familia va a adoptar el título de Rana, de rey, aunque no son reyes, son primeros ministros, son maharajás de una región concreta, pero digamos que se van a mantener en el poder. Como digo, en el motín, bueno, pues los gurkhas participaron, por ejemplo, de hecho están allí, ¿no? Estos regimientos de gurkhas están allí. Es interesante lo que sucede. Bueno, sabemos que uno de las desencadenantes del motín fue la grasa de las balas del fusil Enfield, que, digamos, corrió el rumor para los hindúes de que estaban untadas con grasa de vaca, cosa que para ellos, claro, era intocable, y entre los musulmanes que estaban untados con grasa de cerdo. Esto se hizo circular. La pregunta es, ¿con qué grasa estaba? ¿De cerdo, de vaca, pues de ballena? Saber. A saber. No, pero se crea o no, la grasa animal es un proyecto importante en Nepal. Es verdaderamente que a lo mejor nosotros lo vemos y decimos, bueno, pero qué curiosidad, ¿no? Vale, pero es verdaderamente importante toda esta economía. No, no, sobre todo que los musulmanes no pueden tocar el cerdo, con claro. Lo cual si es grasa de cerdo, es un problema. Una afrenta y que no los hindúes no pueden tocar el vacuno, con lo cual si es grasa de vacuno, o sea, digamos que religiosamente es un problema. Y esto fue, digamos, la chispa que hizo estallar todo. Sí que es cierto que, bueno, más adelante lo hablaremos, todo lo que es la grasa animal ya desde esta época es importante en Nepal, cosa que en la actualidad, día de hoy, todavía es. Todavía es. Pues, por ejemplo, hay unos testimonios de la escuela de tiro de Ambala, que es donde se empieza a fraguar toda esta chispa, ¿no? Sobre los gurkhas, ¿no? Tras haber estado acampados durante un tiempo con las escuadras de infantería nativa, los gurkhas solicitaron a través de uno de sus oficiales que se les permitiera instalar sus tiendas con las de los soldados británicos. La razón que alegaron fue que no les gustaba estar mezclados con los Kalalog, los tipos negros, como llamaban a los cipayos de Purbilla, es decir, del este de la India, en referencia a los brahmanes y rajputs de Oudh, que conformaban la mayoría de la infantería nativa de Bengala, sobre los que informaron que mostraban muy malos sentimientos en las conversaciones sobre el uso de los cartuchos engrasados. A la vez, pidieron que se les entregaran estos cartuchos de inmediato para mostrar a los purbillas que en absoluto opinaban lo mismo que ellos sobre esta cuestión. Es decir, como hinduistas, los gurkhas dicen, bueno, a nosotros nos da igual la grasa que alguien utiliza. No están hindúes como vosotros. Exacto. ¿Vale? O sea, fin, que no nos vamos a liar en esta. Van a participar, como decía, más o menos bien. El batallón de Sirmur, por ejemplo, luchará en la cresta de Delhi, en la casa de Indu Rao, junto con el 60 de Infantería Británico, con el que, digamos, crearán unos lazos muy estrechos que se van a, digamos, a alargar en la historia. En fin, el resultado, y esto es importante para todo lo que estamos contando, es que a raíz de este motín, el 1 de noviembre de 1858, las unidades del ejército de la Compañía de las Indias Orientales pasan bajo el control directo de la corona británica. Es decir, dejan de ser un ejército privado y pasan a ser el ejército público, a formar parte del ejército público del Imperio Británico, eso sí, con sus especificidades, ¿no? Van a participar en más campañas. La Segunda Guerra Anglo-Afgana, por ejemplo, en la que es el quinto de Gurkhas, el que se va a crear una estrecha relación con el 72 de Highlanders, hasta el punto de que los escoceses
les llegan a prestar sus abrigos allí en las montañas donde se están pelando de frío en Afganistán, pues los escoceses tienen el detalle de prestarles sus abrigos, y las gaitas serán parte importante de las bandas de los regimientos de gurkhas, ¿no? Un poco estas asociaciones curiosas. Tras esta guerra anglo-afgana, lo que van a hacer las autoridades, surge el proyecto de duplicar la cifra de gurkhas. Es decir, vamos, teníamos 5 regimientos de un batallón y quieren añadir un segundo batallón a cada uno de ellos. ¿Y qué van a hacer? Aprovechar una crisis entre Nepal y Tíbet a final de 1883 y el residente, en ese momento un tal Girdlestone, sugiere al gobierno británico que se utilicen los depósitos de armas y municiones que tienen en la India para obtener reclutas. Es decir, yo te mando armas, tú me dejas reclutar gurkhas para duplicar mis efectivos. En ese momento el primer ministro es Ranodip Singh, sucesor de Jang Bahadur, y dice que vale, que ok, da las instrucciones, pero 2 años después, en 1885, lo asesinan. Para entonces, lo único que habían conseguido reclutar los británicos son 657 hombres, que no daba para cumplir este plan. ¿Quién sucede? No pasa nada, como digo. ¿Quién sucede a Ranodip Singh? Birsham Sher. Va a ser el primero con este apellido de muchos. Y Birsham Sher lo que hace es que, como quiere que los británicos lo reconozcan como primer ministro al mando, les ofrece facilitar el reclutamiento de gurkhas. Pero en vez de que me mandéis reclutadores, lo que voy a hacer es que yo os mando a los reclutas. Claro, le va a mandar lo que me sobra. Los menos aptos, gente con inaptos físicamente, con deformaciones, de castas o edades que no son, o de familias demasiado pobres, en fin. Claro, los británicos pues tuvieron que hacer de tripas corazón y aceptar a parte de ellos, no fuera a ser que ofendamos a este primer ministro, y con esto pues se van creando segundos batallones, primero el del primer regimiento, luego el del segundo, luego el del cuarto, y después se da prioridad al quinto, porque había habido una rebelión en el tercero y digamos que vienen a castigarlo y dice pues ahora vais a esperar para tener un segundo batallón, ¿no? El tercer regimiento va a ser la niña fea. Esta rebelión se había dado porque, bueno, pues los gurkhas recibían una paga que era menos que la de los indios, y entre otras, con su paga tenían que comprarse la comida. El oficial al mando del regimiento siempre se las había apañado para pagarles algo más, pero llega un oficial nuevo, mucho más burocrático, y este extra se acaba. Y claro, los gurkhas dicen, oiga, o sea, encima que nos pagan menos, nos quitan estos extras y claro, nos dejan fatal, ¿no? Se amotinan y el resultado, bueno, pues va a ser que el tercero será el último regimiento en ser duplicado. Además, el tercero, que tiene su base en Almora, otro de los problemas que tiene es muchísimas enfermedades venéreas, una tasa de enfermedades venéreas muy superior a los otros regimientos, por la región o por lo que sea. ¿Cómo lo van a solucionar los británicos? Permitiéndoles que vuelvan a casa y que traigan a sus mujeres a instalarse en los barracones con ellos. Es decir, vamos a tener las familias y así, bueno, pues surge menos esa necesidad de practicar sexo un poco de cualquier manera y efectivamente va a funcionar. Lo único es que es una solución costosa porque hay que pagar alojamientos, tienen que poder alimentar a sus familias y solo se hará a priori en este regimiento. De estas iniciativas van a surgir los hijos de gurkhas nacidos en la India, que van a ser también un factor importante con el que luego nos meteremos. Al final, a partir de 1888, precisamente cuando se cambia al residente, Girdlestone no estaba a favor de la casa gobernante para nada, bueno, pues Birsham Sher proclama un edicto aprobando el reclutamiento de gurkhas para el ejército británico de la India. Han pasado 70 años, pero bueno, por fin se ha conseguido. Lo que es el cambio de siglo, bueno, todo el ejército de la India fue reorganizado, ¿no? Se renumeraron los 48 regimientos de infantería nativa, de los cuatro eran de gurkhas, porque el quinto estaba integrado en la fuerza irregular del Punjab, y esto inmediatamente lo que hacen es crear un cuerpo de gurkhas y separarlo en este sentido orgánicamente del ejército de la India y renumerar los 5 regimientos como primero a quinto. Como decía un oficial de la época, es muy deseable que este cuerpo conserve de forma muy marcada su carácter nacional y distintivo. Es decir, no lo vamos a mezclar con los cipayos, son otra cosa. En ese momento es cuando empiezan a hablarse de regimientos de rifles.
Hasta entonces solo el segundo había sido un regimiento de rifles. Hay que entender, en esta época el rifle todavía no se ha, digamos, no se ha hecho habitual el arma de ánima rayada. Entonces el rifle era un arma de fuego de ánima rayada, mucho más precisa, y digamos que se entregaba a tiradores especialmente buenos. El segundo, digamos, de Gurkhas sí tenía rifles, y en los batallones de Sirmor, y Nasiri habían tenido una compañía de rifles y, igual que los cazadores, habían vestido de verde. A partir de aquí, bueno, pues todos los regimientos, en 1891, todos pasan a ser regimientos de rifles. Nacen los Gurkha Rifles, que vemos en Royal Gurkha Rifles, que vemos en muchas denominaciones. No me meto mucho en el tema de denominaciones porque estos regimientos cambiaron de nombre 500 veces. Y de hecho, además, en ese momento cada uno tiene sus propias características. Es interesante lo que escribió el general Nigel Woodyatt sobre ello, ¿no? El primero, en Dharamsala, que era su base, era famoso por su puntería, su ritmo de marcha y su banda. El segundo, por el polo y un maravilloso espíritu de cuerpo, una virtud que, no faltando en otros regimientos, era particularmente notable en Dehradun, cuyos hombres, incluso hallándose muriendo de escorbuto, habrían seguido haciendo prodigios por el buen nombre del Sikón, como llaman a su unidad. El tercero era remarcable por el fútbol y, posteriormente, por su excelente entrenamiento. El cuarto, en Bakló, por su impoluta uniformidad. Y el quinto, en Abbottabad, por los conocimientos profesionales de los oficiales, sus proezas alpinas y su superior experiencia en la guerra en las colinas. Como vemos, cada regimiento tenía su puntito y el deporte era sumamente importante. Tanto el polo, el fútbol, se va a exigir, bueno, como había competiciones deportivas entre regimientos y los gurkhas, aunque muy fuertes, eran bajitos y de piernas cortas, se va a crear para ellos una disciplina específica, que es la carrera campo a través, la carrera por las colinas, donde suben como diablos y sobre todo son capaces de bajar en línea recta pegando saltos a toda velocidad. Entonces, claro, los gurkhas ganan esas competiciones y, hombre, algo hay que darle, ¿no? Si no todas las demás, estoy pensando, pues la ganan otros regimientos. Estoy recordando la competición esta de los de cuando tienen un queso para abajo, colina abajo, ¿eh? Estaba pensando, digo, estos tíos ganarían. Efectivamente, era un poco... Bueno, pues en 1918 ya tenemos tenemos una nueva ampliación de los gurkhas. Un nuevo primer ministro, Chandra Samser, que va a ser importante en nuestra historia, facilita, digamos, el reclutamiento y además permite que se recluten gente de otras tribus y de otras castas, ¿no? Con lo cual se amplía el número de regimientos a 10, de dos batallones, y se empieza a hablar de la brigada de gurkhas, que en ese momento tiene unos 20.000 hombres, en tiempos de paz. A cambio de este apoyo, pues armas y municiones británicas para el ejército de Nepal, ¿no? Además, Chandra Samser, bueno, hay que decir que fue el quinto de los 17 hijos de Dil Samser y el más hábil de los hermanos de Jang Bahadur. Es decir, este era hermano de Jang Bahadur. Curiosamente, cinco de los hijos de... Ah, no, perdón. Era quinto de los 17 hijos de Dil Samser, que era hermano de Jang Bahadur. Es decir, había bajado por hermanos. Uh-huh. Dil Samser ocupó el puesto de primer ministro. Cinco de los hijos de este Dil Samser llegarían a ser primeros ministros, pero ninguno de los hijos de Jang Bahadur. Es este sistema curioso que hemos comentado, ¿no? El primero de los hijos de Dil Samser que llegó al puesto de primer ministro fue un tal Bir, tras un golpe de Estado sangriento, como todos, en 1885. El siguiente fue el cuarto, Dev, y después vino Chandra Samser, que también, digamos, triunfa en un golpe de Estado y va a permanecer en el cargo casi 30 años. Le sucederán dos hermanos más jóvenes, Bim, que le sobrevive menos de dos años, y Yuda, que aguantará hasta 1945. Chandra Samser y Yuda Samser son los, digamos, los más importantes, ¿no? Digamos, un poco por terminar, el hijo mayor de Chandra, es decir, cuando se acabe la línea de hermanos con Yuda, el hijo mayor de Chandra, Mohan Samser, será el último primer ministro de Nepal. Cada uno intentó lo suyo. Pues Dev Samser intentó liberar a los esclavos. En Nepal estaba vigente la esclavitud. Hay que decir que no era el mismo concepto que podemos tener. El amo estaba obligado a alimentarlos, a vestirlos y a cuidar de los esclavos. Es verdad que trabajaban para él. De hecho, era mejor ser esclavo que los trabajadores forzados por deudas, ¿no?
pero no lo consiguió. Dev no consiguió, digamos que no cambió las estructuras económicas que habían llevado a que se instaurara la esclavitud, y no consiguió que esto funcionara. Tuvieron que mantenerla, se mantendría 25 años más, ¿no? Otro de los intentos de reforma de Dev Sanser fue la fundación del primer periódico. Pero claro, la fundación del primer periódico y proponer una educación primaria universal. Esto sentó tan mal que su hermano Chandra, que vino después, pudo echarlo del poder sin derramamiento de sangre, o sea, sin cortar la cabeza. Eso había durado 114 días. ¿Y eso, eso solamente se puede explicar por un tema de castas o que es una cosa? Bueno, porque no eran una sociedad aperturista en este sentido, uh-huh. ¿no? Este señor nos trae un montón de cosas, como que educación primaria, universal, es decir, para los hijos de los campesinos, ¿qué me estás contando? Esto no funciona así. Y obviamente, bueno, pues hay tanto enfado probablemente en la nobleza y en las castas más altas, que rápidamente, como digo, dura en el poder 114 días. Madre mía. Eso sí, se exilió a la India, donde vivió estupendamente gracias a la pensión que le pasó su hermano Chandra. Dice, vamos a llevarnos bien, esto no es lo tuyo, de verdad que la estás liando mucho. Lo has intentado, pero no es así. Ha funcionado un periódico, pero ¿para qué? Que la gente aprenda a leer. Mira, vete de vacaciones indefinidamente y ya está. Chandra Sanser va a ser el momento álgido de esta dinastía. Durante este momento, pues, se va a enfrentar, por ejemplo, en 1903 a un intento de golpe de estado del rey Prithvivir. Claro, cuando Chandra se entera, pues lo que hace es echar a todos sus lugartenientes, a todo el entorno del rey, a un lugares alejados del país, lo rodea con su propia gente y lo anula, ¿no? Prithvi muere en 1911 y lo sucederá el rey Tribhuvan, que por entonces solo tenía 5 años. Con 5 años el rey no conspira. El rey se limita a salir a jugar al patio y poco más, ¿no? Con lo cual, fantástico. Mejoró algunas cosas, mejoró un poco la vida de los campesinos, pero no fue, digamos. A nivel internacional, por ejemplo, intervino apoyando a los ingleses en la invasión británica del Tíbet, apoyando a los ingleses y rompiendo violentamente el tratado de protección mutua que había firmado con los tibetanos. Pero oiga, el que manda, manda, ¿no? Y hubo, digamos, unidades de gurkhas que intervinieron en esta acción. Por ejemplo, la conquista de Yangtze Dzong, un fuerte sobre lo alto de un precipicio en que dos compañías del octavo de gurkhas van a ascender la cuesta junto a una, flanqueando a una de los fusileros reales, ¿no? Serán los gurkhas los primeros que lleguen, tomen la posición y abren el camino a Lhasa. También habrá conflictos cuando algunos oficiales de gurkhas empiecen a viajar a Inglaterra como oficiales comisionados del virrey para ir a atender al rey emperador británico. Esto a Chandra le sentó fatal. Dijo, oiga, no dejan de ser nacionales míos, súbditos míos, y lo que van a hacer es ir a servir a un rey emperador extranjero en su país. Una cosa es que te deje que los contrates como soldado y otra cosa es que me la líes así, ¿no? Además, bueno, pues se quejaba de que venían muy soberbios, que no cumplían los ritos religiosos y sociales que les correspondían por clase y casta. Ahora, habían estado en Londres, en la capital de la potencia colonizadora, sirviendo. Y habían pasado por encima de todo el que había tenido que pasar. Entonces, no pretenderás que estén sujetos a las. Aunque las conozcan, pues es que ellos ya tienen otras costumbres de vida y han visto mundo. Es muy complicado. Y ha visto mundo. Claro. Se enfadó tanto que prohibió que volvieran a entrar en Nepal. Y ni siquiera la intervención del rey Jorge V sirvió para que se levantara esta prohibición. Luego, durante el mandato de Bhim, se volvió a intentar, pero este tampoco cedió. Y sería Yuda el que, bueno, pues tras mucho deliberar, como dijo, pues volvió a permitirles que entraran en el país, ¿no? Siempre y cuando se comprometieran y cumplieran la normativa de castas mientras estaban en Inglaterra, o sea, al otro lado del mar. Mientras estaban. Hay cosas que no se juegan. O sea, tenían que mantener el sistema de castas en Inglaterra, no al volver. En Inglaterra. Es decir, las cosas que son impuras, las cosas que se pueden hacer, todo este tipo de cosas. Vale, o sea, que tienen que mantener como, digamos, una moralidad, por decirlo de alguna manera, no solamente en Nepal, sino fuera, para que se mantenga la costumbre y cuando vuelvan, pues vuelvan civilizados. Exacto. ¿Me entendéis, no? Nada de habituarse a la vida londinense. Efectivamente. Y esto, este permiso se obtiene en mayo de 1936, es decir, ha llovido.
ha llovido. ¿Cómo lo consiguieron? Pues a través de lo que se llama el Panipatia, que era la purificación ritual que tenían que hacer cuando volvían a Nepal, es decir, por todos los pecados y todo lo que hubieran cometido allí en tierras bárbaras, pues tenían que pasar por esta purificación ritual, que otorgarla o no era una decisión de los gurús brahmanes, en la que, por supuesto, el rey no podía interferir. O sea, yo no soy, son los brahmanes los que dicen que no os purificáis y si no os purificáis no podéis volver. Esto parece un poco fake, porque cuando estalló la Primera Guerra Mundial y el primer ministro quiso colaborar, pues los brahmanes no pusieron ninguna pega en purificar a toda la gente que hiciera falta. Pero bueno, precisamente estalla la Primera Guerra Mundial y, bueno, pues a priori el cuerpo gurkha son soldados profesionales, son maravillosos y podemos utilizarlo. Y entonces ahí fueron los propios británicos, lo dijeron, oye, ¿y si estos soldados de color resultan ser mejores que los blancos? Porque claro, una cosa es mandarlos a matar afganos o a controlar indios o incluso algunas unidades que habían combatido en Birmania, pero otra cosa es mandarlos a matar alemanes, que serán muy malos, pero son blancos. A ver si se nos van a venir arriba. Claro, pasó lo mismo, ¿no? Además, el rey, el Chandra Samser, ofreció su ejército a los británicos, que se negaron porque no, nosotros nos apañamos muy bien. Todos sabemos cómo empezó la Primera Guerra Mundial en Europa. Se llevaron el cuerpo expedicionario británico, los Old Contemptibles, se llevaron una paliza espectacular. Aquello se vio enseguida que iba a ser una guerra de masas y rápidamente no solo aceptaron hasta 10.000 hombres del ejército de Nepal, sino que bueno, pues el ejército indio empezó a desplazarse hacia Europa, ¿no? En la Primera Guerra Mundial habrá gurkhas en todas partes. En el frente occidental, donde lo van a pasar fatal. O sea, la guerra de trincheras no es... Esta no es su guerra. Claro, esta infantería ligera, móvil, que combate en orden disperso, los metes en las trincheras y es infame. Es más, eran tan bajitos que se podían ahogar en las trincheras en caso de lluvia. O sea, fíjate, claro. ¿Dónde hubieran venido bien? Bueno, pues en los Alpes o en un sitio así, ¿verdad? Claro, pero en los Alpes no hubo combates. Claro. Se podían ahogar, por lo menos los ingleses no estaban allí. Eso está claro. O no llegaban a lo alto del parapeto para disparar. O sea, hay que imaginarse la escena, claro, del gurkha allí mirando el escalón y diciendo, sí, pero yo me subo al escalón, pero no puedo disparar por encima del parapeto porque no llego. Tremendo. También combatieron en Galípoli, combatieron en Mesopotamia y combatieron en Palestina, ¿no? Hubo gurkhas en el asedio de Kut, en fin. Hay una serie de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, un granjero de Locón, detrás del frente en Francia, que les había permitido alojarse en un granero, que flipa, cuando por la mañana pues los gurkhas le traen los huevos de gallina que han encontrado en el granero y dice, mire usted, estos huevos son de usted. ¿No? El francés dice, aquí, vamos, cualquier regimiento de poilus franceses se hubieran zampado los huevos y con suerte también las gallinas. Pues los gurkhas fueron a devolverlos muy educadamente, ¿no? Hay una historieta, pues, ni el más experimentado e informado oficial de la brigada de gurkhas de antes de la guerra podría haberse imaginado lo que ahora era bastante habitual. Se trataba de Johnny Gurk, vestido con su túnica parda y una gorra balaclava, sentado en la cocina de un campesino francés con los pies sobre la estufa, fumando una pipa y bebiendo cerveza o café, conversando sobre la vida y la situación de la guerra en un francés claro y tartamudeante. Los gurkha fueron merecidamente populares con su anfitriona temporal, por su espíritu alegre, su buena disciplina y sus hábitos de higiene, por sus extravagantes ideas muy llamativas para cualquier madame francesa. Aquí los tenemos quedando como estupendamente. El ejército de la India se quedará en Francia hasta finales de 1915, ¿no? Uno de los gurkhas escribió sobre lo que estaban viviendo. Esta guerra es muy terrible. No hay seguridad para ningún hombre sobre la tierra o bajo ella, en el aire o en el mar. Potentes fortalezas son destruidas como montañas de polvo. ¿Qué posibilidad tiene cualquier otra cosa? Cuando la artillería dispara continuamente, las colinas se convierten en montones de arena, y lo mismo sucede con los barcos sobre el mar. Bajo el agua, los submarinos vienen y luchan. En tierra, se utilizan gases venenosos y fuego líquido. Bajo ellas, se excavan minas que estallan a 200 o 300 yardas de distancia. En el aire, los aeroplanos, zeppelines, fokkers y aviones se hacen la guerra. La lucha no se limita a una localidad, sino que se extiende por todas partes. Parece que Dios está enfadado con todos los pueblos del mundo. Para ser de un gurkha, para ser de un montañés de Nepal, es una magnífica descripción de la Primera Guerra Mundial. O sea, las clava todas. Va lo que va. Es muy sencillo, sí, a la hora de describirlo.
Como digo, bueno, en 1915 se retiraron, combatieron en Galípoli. Yo creo que, si te parece, no nos vamos a extender demasiado con esto. Además, ya anunciamos que haremos un programa de Gurkhas explícitamente. Haremos un programa de Gurkhas, yo creo que sí, merecerá la pena. Hubo problemas, según se fue, digamos, alargando la guerra, hubo problemas para el reclutamiento. Las bajas, la necesidad de más tropas, claro, hizo mucha presión sobre la población de Nepal. Chandra Shamsher en esto apoyó a los británicos todo lo que pudo, incluso capturando y castigando a desertores británicos que habían vuelto a casa en Nepal, pero siempre dejando claro que, bueno, que eran circunstancias extraordinarias. En cuanto acabara la guerra, se había acabado el cachondeito. Claro, los muertos y heridos también fueron un desincentivo. Sí. Hay que decir que Chandra Shamsher no solo contribuyó con hombres, también contribuyó con dinero. Digamos, para apoyar el esfuerzo de guerra. Tanto y tan bien que al terminar la contienda, el gobierno británico, Chandra Shamsher les pide una ampliación cita territorial. Dame unos cuantos acres, un par de reinitos, algo, ¿no? Para que Nepal se haga más grande. Que al gobierno británico dice que eso no puede ser, que estamos en tiempos modernos, que ya no intercambiamos tierra de esta manera, pero decreta un regalo anual de 75.000 libras para Nepal. Y se firma el Tratado de Amistad de 1923, que viene a sustituir el Tratado de Segauli de 1816, que era el que se había firmado al final de la guerra anglo-nepalí, ¿no? Los gurkhas van a tratar, el gobierno de Nepal, van a tratar que este subsidio se convierta en una cantidad fija. O sea, me entregas una cantidad en bloque y dejamos el subsidio, que parezca una especie de país vasallo. Precisamente los británicos querían mantenerlo porque eso les daba una capacidad de presión sobre los primeros ministros. Hay que tener en cuenta una cosa. El tesoro de Nepal como estado era el tesoro particular del primer ministro. Es decir, el subsidio el rey se pagaba al primer ministro de Nepal. Y cuando el primer ministro de Nepal moría, sus herederos se repartían lo que había en las arcas, con lo cual el tesoro del estado venía a ser lo que tenía el heredero que gobernaba en su cuenta corriente, ni más ni menos. Claro, el subsidio de 75.000 libras anuales estaba muy bien porque permitía presionar al primer ministro que el año que viene no te pago, que no te pago el año que viene. Y el primer ministro dice, oye, si me das un par de milloncejos de golpe, yo me forro, el que venga detrás que se busque la vida, y aquí lo tenemos todo resuelto. Hubo más cambios. El residente, bueno, pues se convirtió en un enviado, se quitó, digamos, la residencia, y Chandra Shamsher también modificó algunas cosas. Por ejemplo, abolió el sati, que era la costumbre de que la mujer se inmolara cuando moría el marido. Y también, eso caso, lo habremos conocido nosotros de Willy Fogg y todo esto, que en plan de... Efectivamente, esa es la historieta, ¿no? Esto sucedió en 1920. En 1924 abolió la esclavitud. Y se dice que amó tanto a su esposa que estuvo con ella en su lecho de muerte y prometió no volver a casarse hasta que la propia esposa moribunda le consiguió una sustituta. Es una historia un poco rocambolesca, pero bueno. No, es muy romántica. Eso hay que decirlo, ¿no? Construyó un instituto, construyó una biblioteca, construyó un hospital militar y trajo la electricidad a Katmandú. Es decir, hubo reformas. Obviamente no las que quería la gente, porque digamos que el nacionalismo que ya estaba creciendo en la India, pues quieras que no, iba a entrar entrando un poco en Nepal, ¿no? Precisamente una de las cosas que hicieron los británicos fue tratar de aislar a las unidades nepalíes de cualquier influencia externa. Sus unidades de gurkhas, cuanto menos supieran de lo que pasaba en el mundo, mejor. Ya se habían visto bastante expuestas en la Primera Guerra Mundial, esto había que evitarlo como fuera. En abril de 1919, los gurkhas participan en la matanza de Amritsar, que es este, bueno, tiroteo. Murieron 379 manifestantes nacionalistas indios y unos 1.200 resultaron heridos. Y estuvieron ejerciendo de apoyo al poder civil, ¿no? Mientras el Partido del Congreso, que como digo, iba creciendo en la India, pues trataba de animarlos a unirse a ellos como hermanos indios. Hubo un techo de cristal, había un rango máximo que podían alcanzar los gurkhas, que era el de Subedar Mayor. Es decir, todo esto fue complicado, ¿no? Es interesante, pasando en este periodo de interguerras, hablando de la figura del Galawala. El Galawala fue el reclutador que solía llegar
a los pueblos durante el festival de Dasera, que era una especie de fiesta religiosa, con una bolsa bien provista, bien vestido, con sus botones de plata y, bueno, pues a llamar la atención de las chicas y de los posibles chicos reclutables, ¿no? Por ejemplo, el oficial británico que gestionaba el reclutamiento escribió: el Lauri, el futuro soldado, solía arreglar un encuentro secreto con su gala, el Galawala del que hablaba, en algún lugar fuera del pueblo para después del Dasera, y desde allí se ponían en marcha sin despedirse de nadie, haciendo jornadas dobles durante las primeras etapas para alejarse de la persecución parental. A veces un padre descendía hasta Kunragat, que es el centro de reclutamiento, y si insistía en que el muchacho se volviera con él, tenía que hacerlo, aunque para entonces ya hubiera sido aceptado. Pero muy a menudo el padre cambiaba de opinión cuando veía a su hijo bien vestido, alimentado y pagado, y se volvía sin él. Era un problema porque en estas sociedades campesinas, la falta de la mano de obra de uno, dos o tres muchachos podía suponer una diferencia importante, ¿vale? Sobre todo en familias que tenían pocos hijos. Estos reclutas tenían que tener entre 16 y 17 años. Se admitía alguno de 15. ¿Cómo se sabía qué edad tenían? Porque, claro, tú le preguntabas a un montañés: ¿y tú cuántos años tienes? Y yo, oiga, yo qué sé. Un médico dijo que los definía por la cantidad de vello púbico que tenían. Cualquier cosa vale, cualquier cosa vale. Pero bueno, muchas veces lo más difícil era rechazarlos, porque habían llegado hasta allí y se quedaban con las manos vacías. Y ahora, después de haberme ido de mi pueblo, medio de estrangis, enfadando a mi familia, ¿qué hago? Vuelvo y les digo que no me quieren como soldado. O sea, ya es el horror, ¿no? También empezó a ver, bueno, pues cuando se iban los reclutados ya a los centros de entrenamiento, llegaban los pensionistas. Después de 15 años de servicio, un gurka tenía derecho a una pensión anual de 60 rupias, que no era una fortuna, pero bueno. O los familiares que venían a cobrar la pensión que les correspondía por la muerte de él. Bien, vamos a hablar un poquito de Judas Samser. Realmente, bueno, pues fue uno de los, digamos, el último marajá importante. Se le definió como un hombre con poco carácter y poco intelecto real, que está siendo explotado por la nueva generación, en particular por los generales Sir Mohan Babar y Kaiser Samser, hijos del finado Sir Chandra Samser, y también por su propio hijo, el general Bahadur Samser. Mucha influencia de estos jóvenes, el régimen empezó a tener cada vez más dificultades por parte del rey Tribhuvan, que ya era lo suficientemente adulto como para empezar a agitarse, ¿no? Y, digamos, bueno, pues estaba un poco todo este tema de ingresos, pero bueno, el gobierno británico los apoyó porque le interesaba que los Rana, esta dinastía, siguiera gobernando Nepal ahora que hemos llegado a acuerdos para todo el tema de reclutamiento. Estalla la Segunda Guerra Mundial y Judas Samser vuelve a ofrecer su ejército. Los británicos, como ya es costumbre, lo rechazan y, digamos, aceptan en cambio pues facilidades para el reclutamiento. Aquí Judas, bueno, se le va a solicitar permiso para reclutar 10 batallones más de gurkas. Cada regimiento va a pasar a tener 3, por lo menos temporalmente. Incluso se va a crear algún regimiento nuevo, el undécimo. Judas colaboró mucho. De hecho, llegó a enviar una donación de 25.000 libras a Londres para las víctimas de los bombardeos de la Luftwaffe durante la Batalla de Inglaterra. Es decir, quiere integrarse mucho en el mundo británico, ¿no? A cambio, quería que se reconociese la independencia del país y la hegemonía de los Rana como dinastía gobernante. Otra vez se dudó si enviar gurkas a Europa. Acabaron luchando en Italia y en Grecia, que es Europa. También en Medio Oriente, en el norte de África, un batallón se va a tener que rendir en Tobruk, por ejemplo, cuando la toman los alemanes, en Birmania, en Malasia, en Singapur y el Java. La verdad es que los gurkas tuvieron mucha moral, porque durante los primeros años todo fueron derrotas. En Birmania los derrotaron, en Tobruk los derrotaron. Además, los mandaron a la jungla, y claro, en la jungla no sabían combatir. En Singapur se rindieron 2 batallones de gurkas cuando los japoneses tomaron la ciudad. Aquí se van a encontrar con toda la presión que van a ejercer los japoneses para que se integren en el Ejército Nacional Indio. Digamos, esta fuerza de hindúes, de indios pro-japoneses, en general van a tener muy poco éxito, y los pocos que lo hicieron con la intención de escapar y acabaron escapando en cuanto llegaran al frente, ¿no? El Ejército Nacional Indio va a combatir en Birmania y, bueno, pues va a haber muy, muy poquito. Mientras tanto, pues
nos vamos a ir a Nepal, vamos a dejar la Segunda Guerra Mundial, si te parece, Goyo, para posteriormente, y nos vamos a ir a Nepal, porque en 1940 hay un intento de asesinar a los líderes de los Rana, con una conspiración de la pólvora, igual que la que había tenido en Londres, la de Guy Fawkes, o sea, intentando volar el palacio con todos ellos dentro. Hay una serie de arrestos, el problema es que el rey Tribhuvan está implicado, y entonces Judas Amser se enfrenta a un dilema. O bien publicita la participación del rey y tiene que exiliarlo, pero esto lo va a hacer impopular porque el rey ha conseguido cierta popularidad en el país, o bien no hace nada, pero eso digamos que parece que es débil. Va a tratar de deponer al rey para poner al príncipe Mahendra en su lugar, el príncipe Mahendra se niega y al final, bueno, pues tiene que decir que el rey no ha tenido nada que ver con esta conspiración y esforzarse en aislarlo lo más posible. Los que van a pagar el pato son los 40-50 miembros del Partido del Congreso del Pueblo de Nepal, que serán los que, bueno, pues serán ajusticiados, y en el caso de los brahmanes, que no se les puede ajusticiar, pues son vejados para que pierdan sus derechos de casta y después se les encierra de por vida. Terminó la Segunda Guerra Mundial y vino un poco el momento de las recompensas, ¿no? En 1947, Judas Amser consigue capitalizar ese subsidio. Se le entregan 1.750.000 libras de la época de golpe. ¿Qué recibieron a cambio los soldados gurkhas desmovilizados? Hasta 66.200 en junio de ese año, 48 libras por cabeza. Si hacemos un poco... Sí, no la mitad, pero una parte importantísima se la llevó el primer ministro, ¿no? Claro, en 1947 estaban pasando cosas mucho más importantes y mucho más delicadas. Que estamos hablando de la independencia de la India y de Pakistán. Iba a ser un trauma para los hindúes, para los musulmanes, para las gentes, para toda la población y también para los gurkhas. Durante este trauma se parte esa confianza que se había establecido durante generaciones entre los oficiales británicos y sus soldados gurkhas, sus oficiales y suboficiales y soldados gurkhas. Hay que decir que el oficio de soldado pasaba de padres a hijos. O sea, los hijos de soldados, de hecho, hay una saga que dura más de 100 años. El padre y el hijo y el nieto y el bisnieto, todos, además, en el mismo regimiento, ¿no? Y algo parecido pasaba con los oficiales. Los oficiales británicos que llegaban a un regimiento de gurkhas llegaban en periodo de prueba y los demás oficiales podían vetarlos, con lo cual los primeros meses lo pasaban fatal porque dependían absolutamente de que no se les vetara para que no empezaran a rebotar de un sitio a otro. Y claro, los regimientos de gurkhas eran el mejor destino, ¿no?, el más prestigioso en ese momento, con lo cual les hacían auténticas putadas, los trataban mal, los abroncaban sin razón, es decir, se las hacían pasar las de Caín hasta que conseguían integrarse. Los propios gurkhas eran duros. Un oficial tenía que demostrar que valía para comandarlos, digamos, antes de que ellos decidieran confiar en él. Es más, según un etnólogo, todo este servilismo, esta lealtad y todo esto de los gurkhas, él lo interpretó de otra manera. Era que los gurkhas, en su forma de pensar específica, consideraban que estos urbanitas pues no eran muy, muy capaces para desempeñarse en la guerra y en el campo, que eran muy buenos, pero que no sé, que eran torpes, y que su deber era cuidarlos. De ahí lo que muchas veces se ha confundido con un servilismo del ayudante de campo gurkha, del acompañante gurkha de un oficial británico y de sus subordinados. Ellos consideraban que su deber moral era ayudar a estos torpes que no saben andar por el campo a desempeñarse bien y a sobrevivir, ¿no? Bueno, como digo, llegamos a la partición y claro, el ejército de la India reclama su parte de regimientos de gurkhas. Es decir, los gurkhas se van a dividir. Dentro del ejército británico hubo muy importante veces. Cuando se asientan en la India, es decir, cuando se establecen algunos regimientos en la India y empiezan a nacer hijos de hijos de hijos de hijos. Por eso esa reclamación. En teoría, los gurkhas licenciados volvían a Nepal. Pero es verdad que algunos de ellos se quedaban en la India, eran los menos, sobre todo los que se habían traído a la familia, si tenían más tendencia, y luego los que habían tenido hijos nacidos en la India. Pero claro, una vez licenciados, tenían que buscarse un empleo, un trabajo,
¿no? Y a veces era mejor volver a Nepal con la faltriquera bien llena, que lo que les pagaban, esas 48 libras allí valían mucho, y se convertían en, pues, en cabeza de ratón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras que en la India, pues, su destino era más incierto. Acababan en fuerzas policiales, como a seguridad, en fin, estas cosas. Dentro del ejército británico, como digo, surgieron varias líneas, ¿no? Unos que querían quedarse con todos los regimientos de Gurkha, nos los quedamos todos. Y los que no están en activo, que nos sirvan como reserva estratégica para cuando nos hagan falta. Otros que no querían ninguno. Montgomery, que será jefe del Estado Mayor General Imperial, no le gustaba el ejército indio, por ejemplo, y va a sabotear bastante a los Gurkhas, ¿no? Otro, bueno, pues dar una oportunidad al futuro gobierno indio para que tenga algunos regimientos de Gurkhas. Y habrá quien hable incluso de eliminarlos. Lo cierto es que eran más baratos. Un regimiento Gurkha costaba 150.000 libras al año y uno británico 240.000. Estamos hablando de 90.000 libras de diferencia, ¿vale? Y con lo cual es una cosa complicada. Aparte de que mandar Gurkhas a la guerra siempre tiene la ventaja de que los muertos no son nacionales, sí, no son ni de Londres. No se te quejan en Londres, vamos. Efectivamente. Bueno, todo esto, hubo muchos tiras y aflojas, hubo una serie de acuerdos con Nepal y acuerdos bilaterales. Por supuesto, dentro de este contexto había cuestiones candentes. Por ejemplo, los indios se comprometieron a dar a los oficiales y suboficiales de los Gurkhas los mismos rangos que tenían ellos en su ejército. Es decir, un mayor va a ser un mayor, ya sea Gurkha o Rajput o de donde sea. Un comandante, perdón, que es el equivalente español. Claro, esto no pasaba en el ejército británico. Esto a los británicos les plantea un problema, porque claro, estos oficiales de color entonces van a poder mandar tropas blancas. Tenemos que hablar de una sociedad donde todavía hay elementos racistas. Incluso hoy me pregunto si muchos ejércitos llevarían esto con facilidad. No, algunos han conseguido superar con la costumbre. El ejército norteamericano probablemente haya superado en gran medida las cuestiones raciales. Ya tenemos generales negros sin ningún problema de color. Me soplan por ahí. Aquí el incoloro. Pero bueno, otros, digamos que es más. Digamos que en ese momento y en el ejército británico era complicado, ¿no? Otro de los problemas que había era, bueno, cuál iba a ser la imagen internacional de Nepal, que estaba intentando entrar en Naciones Unidas y la que había alguna voz de que se dedicaban al tráfico de mercenarios. Precisamente la definición de mercenarios que emitiera Naciones Unidas dice que son los soldados que luchan a sueldo, pero no están integrados en el ejército nacional de uno de los contendientes. Como los Gurkhas estaban integrados en el ejército británico, no eran mercenarios. Como estaban integrados en el ejército indio, tampoco. Otra de las cuestiones que surja, por ejemplo, es que los oficiales indios no hablaban Gurkha. Los británicos sí, una de sus obligaciones era aprender el idioma, pero los indios no. Es decir, todo esto se va a amalgamar y, como decía, hay una serie de tratados que son el tratado tripartito entre Reino Unido, India y Nepal y dos acuerdos bipartitos, entre el Reino Unido y la India y entre el Reino Unido y Nepal. En el primero de ellos hay tres puntos significativos. En todos los asuntos de promoción, bienestar y otras instalaciones, las tropas Gurkhas deberán ser tratadas en igualdad con las otras unidades del ejército al que pertenezcan, para que no sean consideradas tropas mercenarias. Deben ser tratados como un enlace entre dos países amigos. Segundo, las tropas Gurkha deben ser elegibles para todos los rangos sin restricciones, hasta el nivel más alto al que puedan ser ascendidos los oficiales cualificados. Tercero, las tropas Gurkha no deben ser empleadas contra los hindúes o contra cualquier otro gentío desarmado. Esto era en el pacto tripartito, es decir, esto acordaban los tres países. Los indios intentaron que esto solo fuera para los Gurkhas británicos, pero Mohan Sanser, que era el comandante jefe del ejército de Nepal en ese momento y que sería primer ministro en el futuro, dijo que esto era para todo el mundo y nos dejamos de tonterías. En el acuerdo bipartito entre el Reino Unido y la India se acordó que los Gurkhas británicos serían pagados según el código británico. Es decir, nada de sobresueldo, porque claro, se corría el riesgo de que hubiera una competición a ver quién les paga más y me quedo con todos los soldados. Solo tenían derecho a un extra por servicio en ultramar. Es decir, como ya no iban a estar en la India, que está al lado de casa, de hecho su base se iba a trasladar a Malasia,
bueno, pues se les pagaba un extra por servicio tan lejos. Y en el acuerdo bipartito entre el Reino y Nepal, la cláusula crucial se refería al Panipatia, del que hablamos antes, esta limpieza ritual, esta ceremonia de purificación, que cuando los gurkhas volvieran a casa, se llevaría en Calcuta o en alguno de los centros de reclutamiento y a costa de los británicos. O sea, al brahmán que oficia la ceremonia lo pagas tú. En todo este proceso, digamos que lo que se llevó a cabo fue una votación. Una votación, se planteó una votación para que, aparte de que nos hemos repartido los regimientos, en concreto lo tengo por aquí, cuáles se quedaron los británicos. Los británicos se quedaron con el segundo, el sexto, el séptimo y el décimo. ¿Vale? Los indios se quedaron con los otros seis. Con el primero, el tercero, el cuarto, el quinto, el octavo y el noveno. En esto se hace una votación, porque claro, nos hemos dicho los regimientos, pero el soldado individual tendrá derecho a decir algo. Y en esa votación había básicamente cuatro preguntas. En el momento de la partición, ¿quieres servir con los británicos? ¿Quieres servir con los indios? ¿Quieres marcharte a casa? ¿O si estarías dispuesto a servir en el lugar que no has elegido? Esas eran las cuatro preguntas básicamente que tenían que contestar. Los sondeos británicos, ¡buah! Dieron, y esto va a ser un cañón, se van a quedar todos con nosotros, va a ser maravilloso. La realidad fue bastante más cutre. Influyeron muchas cosas. Que en ese momento los regimientos gurkhas habían perdido a muchos de sus oficiales británicos. Hablamos de esa fidelidad que se quiebra en este momento. Que además, había una, como digo, una falla en la confianza, que los brahmanes, a la hora de que se fueran al ultramar, claro, Malasia estaba muy lejos, entonces aquello no era muy convincente. Luego, ¿qué pasaba con los nombramientos de oficiales que efectuaban el rey o la reina? A los gurkhas no se les daban, luego se les darán nombramientos reales, pero hasta ese momento el nombramiento era del virrey, con lo cual había, digamos, diferencias. ¿Qué iba a pasar con los acuartalamientos de los hombres casados? Además tenían la idea de que si la mayoría optaban por quedarse en la India, se quedaría todo el batallón. Claro, esto se llevaron una sorpresa cuando los que votaron que no en regimientos que tocaban a los británicos, se les dijo, bueno, pues adiós, marchaos. Y claro, dijeron, que no nos quedamos en nuestro regimiento, no, habéis perdido vuestro regimiento, ¿no? Que era una de las, digamos, uno de los núcleos de esta sociedad gurkha. Después de mucho tira y afloja, hay que decir que solo los gurkhas bajo el servicio de los británicos votaron. Los indios se quedaron con los suyos, no hubo opción. De hecho, hubo muy poquitos que pasaron a los británicos. La despedida, según un oficial llamado Gopsil, fue bastante dolorosa, ¿no? Él escribió, el último día es indescriptible, con el batallón alineado a ambos lados. Mientras los oficiales se dirigían a los camiones, les pusieron guirnaldas sobre las cabezas hasta cubrirlas por completo. Tanto los oficiales británicos como los gurkhas estaban llorando. No quiero volver a vivir un día como aquel nunca más. ¿Y qué decían los gurkhas? Pues, por ejemplo, un oficial del noveno regimiento escribió, justo antes de abandonar Dehradun, me acerqué al club de oficiales gurkhas donde cuando las conversaciones empezaron... No, miento, esto es un oficial británico. Justo antes de abandonar Dehradun, me acerqué al club de oficiales gurkhas donde cuando las conversaciones empezaron a versar sobre Nepal, me sorprendió la vehemencia con la que expresaban su opinión sobre su propio Tin Sarkar, el Maharajá. La sustancia de sus quejas era, lo hace todo para sí mismo y nada por nosotros. Lo importante para él no era lo que quería su pueblo, sino que siguiera sirviendo fuera del país mientras siguieran haciéndolo, mientras siguieran haciendo ingresos. Y él era quien lo recibía. Con estas opiniones, claro, acabaron muchos en la India del Congreso también para estar cerca, ¿no? Por mucho que se había tratado de aislarlos, como decía antes, el nacionalismo pues fue impregnando los regimientos de gurkhas. Habían vivido mucho mundo, habían visto muchas cosas y empezaban a darse cuenta de lo que pasaba en su propio país. En total, el 1 de abril de 1948 se estimó que el cuerpo de gurkhas británico iba a ascender a unos 7.400 hombres, de los 20.000 que habían sido, de los cuales 3.900 eran voluntarios que habían optado por quedarse con los británicos, 2.400 reclutas recién venidos, 300 eran voluntarios que se habían pasado de los regimientos que se habían quedado con los indios
y unos 800 de los 1.000, se calculaba que unos 800 de los 1.400 que todavía no habían votado, pues se quedarían también con los británicos. Como digo, su base fue en Malasia. Entre 1948 y 1966 estuvieron casi siempre en combate. Primero en lo que se llamó la emergencia de Malasia y después en lo que se llamó la confrontación de Borneo. En ambos casos, por no utilizar la palabra guerra, porque es lo que fueron. ¿Vale? Guerras de guerrillas. En los ocho batallones de Malasia, bueno, pues se multiplicaron las posibilidades de ascenso por todos los oficiales que se habían pasado al ejército indio. Se cambiaron los rangos. Ya se pasó a hablar de Gurkha capitán, Gurkha, o sea, comandante Gurkha, capitán Gurkha, teniente Gurkha, sargento cabo. Solo el fusilero conservó el rango de fusilero. Desapareció aquello tan bonito de subedar mayor, subedar, yemadar, jabildar y naik, ¿no? Que era un poco más así. Se habló, bueno, pues se creó el rango de teniente Puka, capitán Puka, incluso comandante Puka, que serían oficiales Gurkhas con mando sobre oficiales británicos de menor rango. Es decir, ya empezó esta amalgama. Con el tiempo, bueno, pues empezarán a asistir a la Academia Militar de Sandhurst. Y como digo, combatieron en Malasia, combatieron muy bien. Realmente, bueno, mientras tanto, en Nepal, volvemos un poquito a Nepal, si os parece. Me parece. Se está produciendo un cambio de régimen, ¿no? Sí. En 1950, estamos viendo que, vamos a ver, hay un nacionalismo y este imperio británico, pues ya va a ser insostenible. Efectivamente. En 1950, el Partido del Congreso da un golpe de Estado, en el que está implicado el rey Tribhuvan. El rey Tribhuvan, aquí estando todo revuelto, lo que hace es que finge que va a salir a dar un paseo por el campo con su familia, se refugia en la embajada india y se fuga, o sea, a Delhi, con la excusa de que tiene que ir a un tratamiento médico, tengo que venir a las anginas, y sale corriendo y abandona el país. Vamos, que les hace la 13-14 derecho, sí, internacional. Lo que te das cuenta ahí es que el poder que tenían los Rana, la dinastía esta de los Rana, de estos primeros ministros, en realidad se basaba en el poder que tuvieran con los británicos. Es muy interesante que en el momento que desaparece ese poder y a lo que hay ahí al lado es un país independiente que ya no les baila el agua a esta gente, a los Rana, realmente tienen los pies de barro, y el rey Tribhuvan realmente lo lee muy bien. Dice: yo me piro de aquí, estos tíos quedan deslegitimados y a tomar por saco. Cuéntalo. De hecho, el 11 de noviembre de ese año, grupos guerrilleros del Partido del Congreso desencadenan ataques contra las ciudades fronterizas en Nepal, es decir, salen de la India, cruzan la frontera y atacan ciudades nepalíes en la región del Terai, en esta llanura a los pies de las montañas. Es decir, la cosa se pone pero bastante, bastante volátil y complicado. Eso no hubiera podido ser posible si hubieran tenido de rehén al rey. Pero como no estaba el rey, pues... O si los británicos hubieran estado ahí para impedir. Efectivamente. Porque claro, en esta partida tenemos cuatro bandos. Por un lado, los Rana. Por otro lado, el rey. Por otro lado, los partidos políticos nepalíes, dominados por el Partido del Congreso. Y por otro, el gobierno indio. Claro, por un lado, el Partido del Congreso Indio, que es quien gobierna, el Pandit Nehru, es aliado del Partido del Congreso nepalí. Y tienen muy claro que si no hay reformas en Nepal, aquello va a estallar. Pero por otro, están en deuda con los Rana, que en ese momento es Mohan Samser, el primer ministro, que les han prestado 10 batallones de su propio ejército para la crisis de Cachemira y Hyderabad en 1948. Es decir, hay que recordar que la partición causó una guerra entre la India y Pakistán, entre las dos partes de la colonia, que fue bastante seria y que a fecha de hoy, si no me equivoco, siguen en conflicto. Y digamos que los Rana se habían unido a los indios y les habían cedido tropas, ¿no? Claro, Mohan lo que hace es apaciguar a Nehru diciendo que va a traer asesores indios para democratizar el país y para hacer unos cambios constitucionales, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese momento los chinos invaden Tíbet. Y claro, la India, que está justo a continuación, dice: esto no me gusta. Oye, nepalíes, somos amigos, ¿verdad? Sí, somos amigos.
bueno, pues no os voy a dar más la brasa con lo de los cambios constitucionales, haced lo que queráis, pero nos tenemos que mantener a una, porque si no, esto no va a funcionar. A cambio, Nehru promete a Mohan que el rey Tribhuvan, que está exiliado en la India, no se va a dedicar a la política. ¿Vale? Entonces nos dejamos de, mira, no le voy a apoyar, que lo voy a tener que esté exiliado tranquilito. Como el rey Tribhuvan se ha escapado con su hijo Mahendra, los ranas que tienen al nieto, al Janendra, que tiene 4 años, pues lo coronan. Dice, ya está. Claro, va a ser rey 1950 y 1951. Porque los indios van a empezar, ante este acontecimiento, empiezan a presionar. O sea, digamos que al rey Janendra no lo reconocen ni los Estados Unidos, ni la India, ni el Reino Unido. O grandes traidores. Después de todo lo que os hemos apoyado, después de toda la vida que tenemos juntos, ahora nos hacéis esto. ¿Qué pasa? Que Mohan tiene que ceder y reinstaurar el trono al rey Tribhuvan y formar un gobierno interino con una representación popular. ¿Vale? Además, se compromete a redactar una nueva constitución. Es decir, a Mohan se lo han comido. ¿Qué hace el rey? El 15 de febrero de 1951 vuelve en triunfo a Katmandú y el 18 revoca todos los poderes hereditarios y privilegios que su bisabuelo había otorgado a la familia rana. Se acabó lo de conspirar, fuera de aquí. Y el rey, efectivamente, el régimen se cae como un castillo de naipes. Claro, los ranas aparecen. No tenía ningún poder. El primer rana, el poder que tenía era un poder militar. Pero ya no lo tenía realmente. Hombre, aquí se ve mucho cómo al final, pues ese primer ministro que ha estado ejerciendo durante todo este tiempo como rey, de repente, pues es totalmente sobrepasado por lo que era el Maharaja y el Rajá y la realeza que seguía ahí esa dinastía, pero desde que Tribhuvan tenía 5 años, que lo has mencionado, que ahí está el rey y era la dinastía de siempre. Y parecía que no, y de repente, pues el rey sigue ahí. Y el rey era más inteligente de lo que pensaban, en fin. Hombre, al final es mucho tiempo, no en la sombra, pero ahí detrás, lo que seguramente le diera todo tiempo para pensar. Todo este poder también político. Claro. El rey Tribhuvan murió en 1955, 4 años después de su vuelta al poder, y lo sucede su hijo Mahendra sin ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a seguir. Se van haciendo cambios en Nepal, no muchos, y se van haciendo cambios en el ejército británico. Por ejemplo, se accede, el tesoro británico accede a becar y pagar el mantenimiento de 4 cadetes nepalíes al año en la Academia Militar de Sandhurst. Un curso que dura 3 años. Es decir, ojo, porque estamos hablando del top. Sí. O sea, de la máxima academia de formación militar del Reino Unido. Es donde van los hijos de la realeza y todos los nobles. Y donde van los mariscales. Sí. Los futuros mariscales van a Sandhurst. O sea, que realmente aquí ya se les habilita para comandar unidades británicas en régimen de igualdad. ¿Qué es lo que va a pasar? Que claro, las viejas costumbres son difíciles de erradicar y se va a instaurar una especie de apartheid, no solo social, sino también económico, porque cobran al principio cobran menos, ¿no? Si digamos que van a intentar mantenerlos en la escala de pagos de los oficiales Gurkha. En una sociedad como la del ejército británico, donde invitas, te invitan, hay una serie de actos sociales, pues esto incapacita bastante a estos oficiales para participar en la vida, digamos, diaria del regimiento, incluso en el caso de que les dejen los demás oficiales, con lo cual todavía no va a funcionar muy bien. En diciembre de 1958, volvemos a Nepal, se celebran las primeras elecciones de la historia del país. Aquí, bueno, pues todo el mundo tiró, ¿no? Es decir, ¿quién iba a ganar? Llega un embajador de la Unión Soviética que trae un montón de regalos para el rey y para, bueno, pues a ver si nos lo gastamos, nos ganamos a precio para el Partido Comunista Nepalí, que además está en contra del reclutamiento de Gurkhas. Claro, ahí debieron de entrar británicos e indios como furias para que ganara el que ganó, que fue el Partido del Congreso. Y Bepe Koirala, que es un brahman, se convierte en el primer ministro electo del país. En 1960... el rey Mahendra se marcha de visita a Londres, se le presenta a la reina, todo es maravilloso. Es la época en que Katmandú aparece en los mapas turísticos de Europa.
se convierte en la meca de los hippies, como decía alguno, ¿no? Es decir, sí, buscando ese, bueno, ese escape, ¿no? Efectivamente. Parece que por fin ha llegado el siglo XX a Nepal. Pues no, poco después de volver de Londres, el rey Mahendra decide cambiar el sistema. Se basa en el ejército para cesar el gabinete, arresta y encierra a los ministros, disuelve el parlamento y ocupa el puesto de primer ministro. O sea, vuelve pues, al siglo pasado. Efectivamente. Mahendra lo que va a hacer es redactar una nueva constitución que va a reemplazar la democracia parlamentaria por un sistema basado en los concejos de los pueblos, en los llamados panchayats, que viene a ser una democracia desde las raíces, es decir, en el pueblo toman una decisión y luego hay una serie de escalones hacia arriba que llega, digamos, hasta el rey, que es el que toma la decisión última, ¿no? Esto, bueno, pues este sistema, Mahendra morirá en 1972, pero el sistema no será abolido hasta 1990. Uh-huh. O sea, ya estamos hablando casi de hoy. En China funcionan de una forma, no es una esta de partidos, sino que es en plan, hay un solo partido y se van eligiendo las personas y aquello, bueno, después van escalando y tal, y es también un sistema piramidal. Me recuerda un poco a ese sistema, vamos, que es una cosa un poco, a nosotros, pues a lo mejor nos llama mucho la atención. Correcto. Es una época fantástica para los británicos, consiguen aumentar las cuotas de reclutamiento. En 1963 tendrán hasta 15.000, o sea, 500 gurkhas, porque la desaparición de los partidos que habían sido más reacios, pues hace que todo sea mucho más fácil. En ese momento, un soldado británico cuesta 1.100 libras al año y uno de gurkhas 345. Que no hay color. Cuesta incluso menos que antes. ¿Vale? Y no solo eso, sino que además combaten bien. Sí, sí. Lo que pasa es que a partir de la década de 1960, entrando en esa década, ya empezamos a pensar también en reducir la cifra de gurkhas, ¿no? El Reino Unido ha perdido su importancia, digamos, a nivel internacional, el imperio pues, se ha ido desmoronando y realmente pues, no nos hacen falta tantos gurkhas. Y a finales de... Bueno, se produce una afer bastante interesante. A finales de 1961, el general Sir Walter Walker, que es comandante de la Brigada de Gurkhas, le informan, un topo en el War Office, le informa de que hay una conspiración para reducir los efectivos de la Brigada a 4.000 hombres. Claro, esto se lo dice, lo convoca el comandante en jefe británico en Oriente, Sir Richard Hull, se lo dice a título personal, pero le dice, mira, no puedes decirle a nadie que te lo he dicho, con lo cual no puede protestar. ¿Qué es lo que va a hacer Walker? Pues todos los años, como comandante jefe de la brigada, tiene que ir a Nepal para presentar el informe anual ante el rey. Y después de leerle el texto oficial, cuando el rey Mahendra le dice, bueno, y ahora dime qué opinas tú. Y el otro le dice, majestad, ¿le han explicado que van a reducir los efectivos de la brigada? Claro, la cara del embajador británico en ese momento debió ser de absoluto pasmo. Dice, este tío, ¿qué está contando? ¿Esto es un absoluto secreto? ¿Quién se lo ha contado a él? ¿De dónde sale esto? Y además le dice, majestad, si no dice usted algo en Londres, le van a poner ante una situación de hechos consumados, es decir, no le van a consultar. Le van a decir, vamos a mandar, porque claro, reducir los efectivos de la brigada consiste en licenciar a un montón de gente y mandarla de vuelta a Nepal de golpe. Hay que ver que todos estos pagos eran divisas para el país. Era entrada, de riqueza. Pero no solamente eso, sino que de repente vuelve al país, yo qué sé, miles de personas que no son, que llegan 200, no, que llegan ahí. Exacto. Llegan en masa. Además, Walker, no contento con esto, se reúne con el embajador estadounidense en Nepal, que considera que la contratación de gurkhas por los británicos era un elemento estabilizador en el país y le informa de lo que va a pasar para que se lo cuente a Washington. Al rey de Nepal pegando berridos. Sí, sí, al presidente estadounidense pegando berridos. O sea, vamos. A Inglaterra se le complica todo muy rápido. Y al general Walker estuvieron a punto de pegar, vamos, le pegaron un buen berrido, porque claro, se le extralimitaba a todos los niveles. Es cierto que además este oficial, ¿cómo se llamaba? Lo he dicho antes, Sir Richard Hull, en todo este interín había abandonado su puesto en Extremo Oriente para convertirse en jefe del Estado Mayor General Imperial, y claro, cuando se reúne con Walker le dice, tío,
¿qué coño ha pasado aquí? O sea, la que me has liado es inaceptable. Y efectivamente, Walker salvó su carrera de la forma más absurda. Dijo, sí, tienes toda la razón. Y me disculpo por ello. Es un buen ejemplo de la fidelidad que se había llegado a crear entre los oficiales. Claro, Walker era un oficial de Gurkhas de toda la vida. Entre los oficiales y sus soldados, que este hombre arriesgara de esa manera su carrera para, digamos, salvar a la brigada de Gurkhas. ¿Podemos decir que tenían más lealtad a sus hombres que al ejército británico? Bueno, probablemente él también creía que mantener a esos Gurkhas era lo mejor para el ejército británico. Sí, eso también. Puede jugar pero a los dos cosas. Tiene una debida obediencia, pero también tenía una debida lealtad a sus hombres. Tampoco le habían dado instrucciones de que eso, no lo contara. Bueno, le habían dicho, mejor no lo cuente, pero claro, no era una orden directa. Le habían dicho, esto es extraoficial. Si tú informas a alguien, o sea, si yo informo a alguien extraoficialmente de que le voy a pegar una bofetada, no le puedo ordenar que la evite. Porque entonces le estoy informando oficialmente de que le voy a pegar una bofetada. Bien, Walker desde luego se rehabilitó dirigiendo excepcionalmente a las tropas en Borneo, una guerra que fue muy complicada, el Confrontasi, que se llamó, que terminó en agosto de 1966, aunque Walker se había ido un año antes, pero ya estaba todo encarrilado, ¿no? Entre su habilidad y el valor de los Gurkhas, bueno, pues se solucionó esto. Y a los Gurkhas, pues como ya no hay Malasia, y ya no hay Borneo, porque digamos que el Imperio Británico iba abandonando los territorios, pues lo mandaron a Hong Kong. A Hong Kong, donde van a ejercer pues, acciones de vigilancia policial de la frontera y poco más, ¿no? Solo un batallón volverá a la guerra en las Malvinas en 1982, y bueno, ya os contaré. Desde luego, se inicia el proceso de reducción. La brigada va a ir de 14.500 a 10.000 hombres en 3 años, y luego seguirá. Bueno, hago un paquete un poco con todas las reducciones para no hablar de todas las condiciones, ¿no? Con toda esta reducción de efectivos, pues claro, hubo que replantearse los derechos a pensiones, que desde 15 años de servicio pasaron a 10 y luego incluso a 4. Las primas, se crearon, bueno, pues escuelas de formación para darles una profesión para cuando volvieran a la vida civil. Sí, se hizo toda una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, fue el principio de la decadencia de las unidades de Gurkhas. De hecho, bueno, hay una narración muy curiosa, ¿no? El coronel Langlands, del segundo de Gurkhas, habla de algo en Paliklava, que es un centro de Gurkha en el oeste de Nepal, de cuando se marchan las familias, bueno, pues de un grupo de licenciados redundantes, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Los niños abrazaban las muñecas compradas en Singapur. Las madres estaban armadas con biberones y coloridas flores de papel. Los padres tenían radios y paraguas, es decir, ya no eran montañeses. Los habían mandado de vuelta a sus tierras, pero ya no eran montañeses, ¿no? Todos con sus mejores galas embutidos en sus transportes. Mientras los vehículos se alejaban hacia las colinas, los Gurkhas daban vivas. ¿Y cuál sería su destino? Pues el texto continúa. Durante los primeros meses, sus hijos pudieron contraer disentería, muriendo alguno de ellos antes de haber llegado a su casa. Su reducida pensión o su indemnización podía no ser suficiente para alimentarlos, así que iban a tener que luchar para obtener comida de la tierra, superando el granizo, los corrimientos de tierra, las inundaciones y el fuego. Unos pocos invertirían su indemnización en una participación de un taxi o de una pequeña tienda. Hubo quienes no tuvieron tierra a la que volver y su futuro fue tenebroso. Muchos buscaron trabajo como civiles en Paklihava o en algunos de los proyectos británicos en Nepal. Si esto fracasaba, la búsqueda podía llevarlos lejos, a terminar como vigilantes en Mumbai, Delhi o Calcuta. Incluso es que los que tenían tierra podían acabar siendo incapaces de llegar a fin de mes y verse obligados a buscar trabajo. O sea, realmente hay mucha pena en esto, ¿no? Dice que todos estos soldados, pues, al final se hayan visto reducidas a esta situación. Malvinas. Efectivamente, una brigada, perdón, un batallón, el primero del séptimo regimiento, fue enviado a Malvinas. Se les hicieron muchas fotos cuando partieron con los Kukris, fueron el terror de los argentinos. Yo he oído a Goyo argentinos diciéndome que desembarcaron en tierra firme argentina, estos Gurkhas, y organizaron matanzas. De hecho, hay un artículo en El Espectador de Bogotá que dice: el recuerdo más terrible que tienen los supervivientes argentinos es el salvajismo del batallón de Gurkhas. Apenas llegaron a combatir una noche, pero esto es lo que cuenta el artículo.
Estos fieros y legendarios decapitadores que precedieron a las tropas británicas en la batalla de Puerto Argentino avanzaron gritando y descabezando, escribió un testigo de aquella carnicería en Misericordia. La velocidad a la que cortaban las cabezas de nuestros pobres muchachos con sus cimitarras asesinas era de una cada 7 segundos. Siguiendo su extraña costumbre, sujetaban la cabeza cortada por el pelo y le cortaban las orejas. Los gurkhas se enfrentaron al enemigo con tan ciega determinación que de los 700 que desembarcaron solo sobrevivieron 70. Estas bestias eran tan feroces que una vez que terminó la batalla por Puerto Argentino, siguieron matando a los propios ingleses, hasta que estos tuvieron que encadenarlos para someterlos. ¿Sabes quién es el autor? Bueno, no sé quién es el autor, pero vamos. Gabriel García Márquez. O sea, pura fábula, porque vamos, eso... Premio Nobel de Literatura, si no me equivoco. Hombre, tiene una gran imaginación. Dudo mucho, o sea, no sé los detalles, pero dudo mucho que todo o gran parte de ello sea realidad. No, a ver, yo he estudiado la Guerra de las Malvinas. Este batallón participó en retaguardia de otro batallón británico en la última noche de combates y, vamos, apenas llegaron a disparar. Es decir, tuvieron 4 heridos, muy poquita cosa. No llegaron a entrar en... Pero su fama... Les precede. Su fama los precede. No, hace falta... Hay un caso enfrente, ya está. Con decir eso, ya está. Exactamente. Se convierten, en palabras de un oficial del segundo regimiento, en cosmopolitas sin raíces destacados por todo el mundo entre la jet set de nuevos ricos de su país, ¿no? Hay un que ya a partir de las Malvinas ya no van a van a entrar en combate, van a ir a Kosovo, van a ir a una serie de misiones de paz, pero ya son cada vez menos, van perdiendo su idiosincrasia particular. Es decir, bueno, es una institución un poco superada probablemente, ¿no? Acabarán siendo un único regimiento, los Royal Gurkha Rifles, con 2 batallones mixtos, uno de gente de Occidente de Nepal y otro de Oriente, es decir, los separan un poco de esta forma, y pues, acaban siendo batallones británicos poblados por hombres desplazados, ¿no? Como los define otro autor. En 1999, que es cuando podemos ir acabando esta historia, hay 2 batallones de fusileros, 2 escuadras de ingenieros, 1 unidad de comunicaciones, 1 regimiento de transportes y, ojo, resurgen un poco porque se crean 3 compañías de refuerzo que son enviadas a regimientos británicos que no consiguen reclutar voluntarios suficientes para rellenar sus efectivos. O sea, la situación tampoco es buena para el resto del ejército británico. No sé, como son unidades territoriales, pues no consiguen reclutar suficiente gente y se les envían a tropas gurkha, ¿no? Para completar. Y si os parece, pues acabamos rápidamente con lo que sucedió en Nepal durante estos últimos años. El rey Mahendra... Es muy interesante, ¿eh? Porque aquí hay de todo también. El rey Mahendra falleció en 1972, consiguió modernizar el país, consiguió desarrollar la infraestructura, hubo reformas importantes, salvo en la cuestión de las libertades y se mantuvo una censura muy estricta, ¿no? Y siguió el Panchayat. Ese año lo sucede el rey Virendra. Y en 1990, durante el movimiento del pueblo, ya lo obliga a aceptar una reforma constitucional y volver al sistema de partidos. Se acaba el Panchayat que hemos mencionado. Ese sistema basado en los consejos y tal, y piramidal. Exacto. El nuevo sistema funcionó más o menos hasta 1996. En ese momento, el partido maoísta trató de reemplazar el Parlamento Real por una República Popular. Y se inicia una guerra civil. Es interesante porque dice, bueno, y el Partido Comunista que de repente actúa aquí y ya le apoyan, pues es la impaciencia, ¿no? De, en plan, la gente del campo, de algunas zonas del campo, que veía pues con impaciencia que no se iban a ejecutar una serie de reformas que interesaban y, bueno, pues ante unas expectativas no cumplidas, pues siempre hay una desafección y, bueno, pues estos señores me prometen tal cosa. Pues se apoyan, claro. En esta guerra civil, según las fuentes, morirán entre 13.000 y 17.000, ¿vale? Que es una cifra importante para la población. Que se cortó un poco. Dura entre 13.000 y 17.000, ¿has dicho? Exacto, entre 13 y 17.000. Una cifra, como digo, importante en un país, bueno, pues de la población de Nepal, ¿no? Sí, sí. ¿Y va a durar? Pues 10 años, si no me equivoco. En 2001, durante esta guerra,
se produce la última gran masacre palaciega en Nepal. Volvemos otra vez, ¿no? Bueno, muere el rey Virendra, muere su mujer, muere parte de la familia. Parece que el organizador o el que ejecuta todo esto es su hijo Dipendra, que además se suicida. Uh-huh. Tardará 3 días en morir, durante los cuales le van a nombrar rey, está en coma y fallece. Y pasa a ocupar el trono el rey Gyanendra, ese que había sido rey a los 4 años en 1950-51. Uh-huh. Pues ese es el que recupera el trono, ¿no? Sí, con lo cual, bueno, con la rumorología, pues imaginaos todo lo que hay. Aunque sí que hay muchísimos testigos que dicen, no, esto pasó de esta manera y tal. En 2005, el rey Gyanendra decide asumir todos los poderes ejecutivos para encargarse de aplastar la insurgencia maoísta. Es decir, esa guerra civil sigue. Esa guerra civil que había empezado en el 96. Pero no lo consigue, y en 2006 los maoístas se unen a los demás partidos políticos para desencadenar una revolución democrática que va a convertir a Nepal primero en un estado secular y desde el 28 de mayo de 2008 en una república federal. ¿Me permites un momento? Hay una cosa muy interesante, porque él consigue poderes absolutos, no sé, por decirlo de alguna manera, pero aquello se alarga, no tiene visos de que los vayan a devolver, y los partidos políticos se alían con llegar a un acuerdo con el Partido Comunista y decir, oye, esto no puede ser. Claro, tú quieres una república, vamos a instaurar una república de una vez para que esto se acabe, ¿no? Claro. Al rey no lo van a tratar mal. Fueron generosos, te iba a decir, sí. Le van a permitir que siga viviendo en Nepal, en otro palacio más pequeñito, que se dedique a sus negocios, que haga su tal. El 20 de septiembre de 2015, o sea, prácticamente anteayer, se proclama la constitución que rige actualmente en Nepal, y así están las cosas. El rey de Gyanendra sigue en Nepal. Por lo visto afirma que, como no ha habido un referéndum para instaurar la república, tampoco haría falta un referéndum para volver a la monarquía, y así están las cosas. Uh-huh. Desde luego, vista esta historia tan convulsa, no hay, vamos, desear a los nepalíes en muchos años de estabilidad, de paz y de reconstrucción, ¿no? Bueno, hay que decir que desde que, bueno, pues se establecieron la república, por ser positivos, pues es cierto que hombre, que han hecho una serie de cosas que tienen bastante que ver con una visión mucho más moderna que antes. O sea, que te os acordáis de aquel, creo que es uno de los Rana, que dice, oye, que quiero instaurar aquí cosas, que es un periódico, que si educación, tal. A ver, quizá un adelantado su tiempo, porque las cosas que se están haciendo ahora, pues sí que van muy en ese sentido de la modernidad. Y, por ejemplo, en 2008, pues el gobierno abole el sistema de castas. Lo cual, cierto, se me olvidó comentar. Es una cosa que dices, ostras, que el 80% de la población, que yo creo que no lo hemos dicho, pero el 80% de la población en Nepal son hinduistas. Y solamente creo que entre un 15 y un 10 son budistas. Es una abrumadora mayoría de población que son hinduistas, y sin embargo, bueno, pues, oye, abolen el sistema de castas y no pasa nada, no se ha montado la mundial ni nada de esto, que por supuesto tendrán una inestabilidad y tendrán sus dificultades, por supuesto, pero que, oye, van en muy buena dirección, es decir, que pasito a pasito, con todas las dificultades, pues yo considero que esto es un estado nuevo, vale, sí, que tiene una trayectoria muy larga, pero como estado democrático son de ayer, o sea, prácticamente no tienen tradición. 2015. Claro, y con una guerra civil en medio. Es una cosa, joder, bueno. Y han llegado a un acuerdo de paz, han establecido, unos y otros han ido cediendo, que podían haberlo hecho, porque los otros, pues, vete a saber, ¿sabes? Luego, otra cosa muy interesante es que el partido maoísta, comunista, pero que es de corte maoísta, no era apoyado por China.
no era apoyado por China, porque precisamente como era de corte maoísta, pues China ya está en otra historia y no los querían ni ver. En fin, y pues eso lo que os venía a decir, que tiene buenas perspectivas en el sentido de, oye, no van a ser todo cosas malas, a pesar de que, fíjate, en 2015 con el terremoto, pues también se vienen cosas bastante chungas, ¿no? 3.000 muertos ya son, y pérdida de pues cosas materiales e inmateriales también, ¿no? Pues, creo que varios edificios que eran patrimonio de la humanidad también se perdieron, con lo cual, pues fatal, ¿no? Pero vamos, que aún así yo veo cosas muy positivas en el desarrollo de su joven democracia. Que los pasos que han dado objetivamente son buenos. Es, como digo, desearles lo mejor. Además, un país precioso para visitar, creo. Tenemos que ponerlo en la lista, o yo. Ya lo hemos mencionado en la parte de geografía. Es un país que yo creo que todo el mundo... desde luego tiene de decir, oye, pues si tienes que elegir 10, yo creo que uno de ellos seguro que está Nepal. Vamos, y si eres geógrafo lo pones mucho antes, no entre los top 10, está en el top 5 seguro. Yo concluiría, si te parece, por mi parte, con una pequeña comparación, que siempre son odiosas. Es verdad que Nepal ha tenido gobernantes terribles, lo hemos ido contando, pero sí consiguieron una cosa. Y es algo parecido a lo que consiguió Marruecos durante la época colonial. Es que llegando a ser un protectorado, un semiprotectorado, consiguieron mantener su independencia frente a una potencia absolutamente expansiva y muy poderosa, como fue el Imperio Británico. Y así consiguieron mantenerse allí, cosa que no consiguieron muchos principados de la India, que fueron siendo absorbidos poco a poco. Y frente al otro lado, teniendo a China, que fue un país... Que en la segunda mitad del siglo XX cobró muchísimo poder, invadió el Tíbet, y bueno, pues ahí estaba Nepal, ¿no? Mira, en ese sentido hay que reconocerle que los Rana pues lo hicieron bien, es decir, se aliaron y jugaron ahí sus cartas, y siendo útiles desde luego, y bueno, pues cuando ya llegó la época de las independencias, pues desde luego Nepal tenía unas características propias que le permitió mantenerse políticamente como un estado independiente, eso está claro. Y independiente llegado... incluso de la India, podía haber sido parte de la India y ser parte de la India, pero no. Aunque sí que hay muchos vínculos que le unen a la India, desde luego, y ahora hablaremos de ello, pero obviamente es un país con sus propias características. Efectivamente, voy a hacer como Jang Bahadur, voy a prejubilarme. Voy a ceder el trono a mi descendienta. Aunque en verdad le tocaría a tus hermanos, a mis tíos, por las normas. Sí, pero pasamos de los tíos. Bueno, si os parece, vamos a ir a un descansito y vamos a entrar en la parte geopolítica, porque vamos a seguir hablando de la perspectiva que hay y que no es nada mala, ¿eh? Venga, ahora venimos. Bueno, pues ahí está la luna. ¿Has pensado ya en lo que vas a decir? Sí, señor, lo tengo escrito en este papelito. Aquí estamos porque hemos llegado. Yo, sin querer molestar, pero ¿no podrías decir algo un poco más trabajado? A ver esto que se me acaba de ocurrir. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Hombre, mucho mejor. Istocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Pues estamos de vuelta de este descansito y nos vamos a meter, como prometimos, en una parte perspectiva geopolítica, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, yo he puesto dos cositas, pero que nos las va a contar aquí Lara, y seguro que va a dar para debatir, como hemos hecho fuera de micrófono. Futura experta. Esperemos. Más te vale. Exactamente. Bueno, empezando, bueno, vamos a correlacionar un poco con la situación que ya nos ha contado don Javier. Sí, me llamo. La parte más histórica, cómo ahora mismo está Nepal y qué relaciones geopolíticas, estratégicas podemos analizar en vista a todo lo que se ha hablado anteriormente. Bueno, ya podemos ver que en estos momentos Nepal se encuentra en una tendencia de paz, en una tendencia que estable, ¿no? Que esperemos durante
muchos, muchos más años y que consigan esa paz y esa democracia más estable que tanto han luchado por ella. Nos encontramos, claro, con unos principios políticos muy importantes, además, para la región en la que se encuentra Nepal, entre lo que podemos considerar, ¿no?, dos gigantes un poco con el panorama internacional, que puede ser China en el norte, India en el sur, se encuentra ahí Nepal en medio, por lo que una visión política internacional tranquila, calmada, de paz y de buenas relaciones bilaterales y multilaterales es muy importante en estos momentos. Entonces encontramos esos principios del Panchel que se han dictado, principios que han ido cogiendo en la Carta de las Naciones Unidas, la no alineación en caso de conflicto, la no agresión en caso de sus vecinos, que al final sería muy complicado, ¿no?, que ahora llegara a Nepal y se pusiera un poco a conquistar, pero no podemos descartar tampoco la cuestión. Nunca se sabe lo que puede decidir un Estado, pero bueno, esa visión de paz es muy tranquilizadora, es muy relajada, ¿no?, y además permite a Nepal crecer en esos acuerdos bilaterales y multilaterales internacionales, ya no solo con las Naciones Unidas o con Europa, sino con sus dos vecinos, ¿no?, que ahora mismo pues hemos de decir que, aunque haya habido pequeños recrudecimientos hasta el 2015, que se instaura la República Democrática, va muy bien, ¿no?, van creciendo poco a poco. Con la India encontramos un tratado de paz y amistad que se firmó en el 1950, donde se han ido un poco estableciendo esas pequeñas relaciones bilaterales, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en acuerdos muy beneficiosos para Nepal de transporte y energía, donde podemos ver que Nepal se está convirtiendo en la región en un gran exportador de energía hidráulica. Donde, bueno, pues ahí tenemos un poco la cara de la doble moneda de los grandes recursos hidráulicos que tiene Nepal actualmente, los cuales son muy interesantes ya no solo para sus vecinos, sino en general en el orden internacional, que pueden suponer un cambio. Solamente el potencial hidroeléctrico se ha calculado que podría ser más que todo Estados Unidos. Y dirás, bueno, pero ellos tienen montañas. Sí, pero Estados Unidos es un continente. Y Nepal es muy pequeñita. Ya, sí, pero me refiero que tiene mucha extensión y en toda esa extensión, pues la posibilidad de poder situar centrales hidroeléctricas, pues cuanto más territorio, pues más posibilidad habrá, ¿no? En teoría. Además, Nepal la proximidad es un país pequeño. No, pero la proximidad, porque al final Nepal es ese punto, ¿no?, en el que vale que a lo mejor no está pegado a Europa, pero al final Nepal es un punto muy, muy geoestratégico, porque tienes a China al lado, tienes a la India abajo, ambos son grandes productores mundiales y exportadores mundiales muy importantes, los cuales generan y consumen un montón de energía. Entonces es muy importante la gestión de estos recursos y claro, y al final estos recursos lo que también se necesita es la libre circulación de personas. Eso es algo que tanto con India, tanto como con China, se han mejorado un montón los pasos fronterizos. Se habla en geografía, es muy, muy, muy complicado lo que es la geografía de Nepal, también por el norte, ¿no?, toda la cordillera, todas las montañas, los pasos fronterizos, pues, y el transporte también de civiles, y es un aspecto que Nepal ha trabajado muchísimo con sus dos vecinos. Oye, fíjate que nosotros en la parte geográfica hablamos que es un país enclavado, ¿no? Y entonces eso normalmente suele ser un poco condena, ¿no? Es decir, no es una cosa que condene el país, sino que es un hándicap importante. Pero sin embargo, el estar situado en un lugar tan estratégico entre dos potencias del siglo XXI, que es así, es decir, son los dos países más poblados. La India creo que hace unos días ha superado oficialmente a China. Eso, si sabe jugar bien la carta, es decir, a otros países a lo mejor hubiera sido un problema, pero al final esos estados, como diríamos, colchón o bisagra, sacan mucha ventaja. Y en Europa sabemos. En un mundo futuro que además lo estamos viendo,
La baza fundamental va a ser la energía. Los países que tengan energía se desarrollarán y los que no la tengan se vendrán abajo. El caso de Nepal puede ser, vamos. Efectivamente, es enclave. Ninguno de sus vecinos lo va a poder invadir porque sabe que se enfrenta al otro automáticamente. Y a nadie le conviene acabar con ese generador de energía. Es decir, nadie intentaría agredir al que te está generando la energía. Es que eso es. No, me hago con los pozos de petróleo. No. Es que puedes dañar las centrales hidroeléctricas y te quedas sin energía. Y entonces sería un problema. Si os fijáis en un mapa, permitidme la humorada, Nepal tiene forma de pila. Sí, tiene un poquillo, sí, es verdad. Sí. Oye, te iba a decir, ¿os acordáis que en el final del siglo XX decían, o principio del siglo XXI, decían el recurso del futuro será el agua? ¿Os acordáis? Se equivocaron porque el recurso de futuro claramente la energía, ¿no? Pero el agua viene en segundo o tercer lugar, ¿eh? No se equivocaron tanto. Al final, además, ahora mismo tenemos la problemática del medio ambiente, el cambio climático. La gran mayoría de energía de Nepal proviene, en cierto sentido, de fuentes renovables. Es decir, que es un poco el momento de ahora en el que decimos. Es un pozo sin fondo de energía y sumado a la tendencia de Nepal actual de relaciones bilaterales, multilaterales, de paz, de estabilidad, principios de no agresión, de no alineación. Tú sabes que la energía hidroeléctrica tiene la posibilidad de volver a bombear el agua arriba para volverla a aprovechar. En ciertas horas que dices, bueno, ahora la energía está muy barata, me sale más rentable volverla a bombear arriba para utilizarla más adelante, y cuando hay excedentes, pues puede hacerlo. Entonces es como inagotable, es un recurso como inagotable de energía. Creo que para bombear el Ganges de vuelta para arriba hay que tener... Sí, pero escucha, sale en cierto momento, no les costaba subir las montañas, que eran ellos, pues Nepal, yo creo que vamos, ahora mismo está en una posición en la que tiene muchas cartas. Fíjate, está claro que no pueden coger y cortar el agua, eso está claro. Lo que van a hacer es aprovechar. No tienen capacidad para almacenarla. Esos ríos son absolutamente brutales. Monstruosos. Y los desniveles son enormes. Por eso la potencialidad de hidroeléctrica es brutal, enorme, gigantesca, inimaginable. Bueno, y aquí vamos a meter el palabra, el hidrógeno verde. Y entonces, ¿lo presentas tú o lo presento yo? Te dejo a ti. Bueno, pues. Que te guste el palabra. No, bueno, pues. Hay un recurso energético de que se está hablando últimamente mucho. De hecho, aquí en España se estaba hablando de ese, ¿cómo se llama? Iba a decir oleoducto. Bueno, esa canalización entre Francia y España para conducir hidrógeno y tal. Bueno, pues todo esto se está hablando mucho. El hidrógeno verde es una generación de hidrógeno para después explotarlo en cualquier otro momento como un combustible. Bueno para la naturaleza en el sentido de que pues no contamina básicamente, bien, pero ¿qué pasa? Que es muy caro generarlo, requiere mucha energía para poderlo generar, pero claro, eso está muy bien, o sea, eso es un hándicap, pero cuando tú tienes infinita energía, como es en el caso de Nepal, para que nos entendamos, si tú igual tienes que estar lanzando agua río abajo y generando energía de cualquier manera, pues esa energía que a lo mejor en momentos es excedente, tú la puedes convertir, por muy caro que sea generar hidrógeno verde, tú lo puedes convertir en este hidrógeno verde. Le llaman verde porque proviene de fuentes de energías renovables. Bueno, pues ese hidrógeno es una manera de, como si no almacenamos una energía o batería, es energía hidroeléctrica que si no de otra manera pues se perdería. Bueno, pues lo estamos invirtiendo en generar ese hidrógeno verde que ya explotaremos en otro momento o se lo venderemos a quien sea, y eso también es una gran oportunidad. Por supuesto que esto todavía está para desarrollarse en el resto del mundo, pero ya se está viendo esta potencialidad. Primero habrá que desarrollar esta potencia hidroeléctrica, es decir, construir, y aquí entramos en otro tema, ¿no?
Sí, al final, hombre, Nepal, al final toda esta situación que ha tenido ahora mismo, aunque han pasado pocos años para lo que es para lo que podamos llevar un proceso largo, ¿no? De momento. Entonces, tiene mucho sentido en este camino que están haciendo ellos hacia la construcción de por ejemplo, infraestructuras para explotar estas fuentes de energía, que sus principales, obviamente, importadores sean India y China. Hay una gran diferencia, ¿no? entre ambos, sobre todo pues, por la proximidad de India por el sur, por esas colinas, ¿no? Que es mucho más sencillo ese transporte, sí. Obviamente, pero sobre todo eso, combustibles, acero, hierro, un poco cereales también para esa evolución del país que al final se necesita, porque hablamos de que las exportaciones mayoritarias, que decíamos el caso curioso de Nepal, es la grasa animal. Sí, es verdad que hablabas antes. El producto que más exporta a Nepal, a pesar de tener más de un 50% de su economía dirigida a los servicios, porque bueno, es un país en el que hay un montón de hospitalidad, turismo y acogida internacional, pues el resto, ¿no? de la industria se dedica sobre todo a exportar grasa animal y aceites. ¿Te iba a decir grasa animal de qué tipo? ¿Mantequilla y cosas de estas o industria o rollo para cosas industriales? Hablamos de luego ya el uso que se da en diferentes sitios. Ellos exportan, por ejemplo, aceites también de todos los tipos, oliva menos porque eso es un producto más mediterráneo, pero en general todos esos, que al final los puedes usar para freír, los puedes usar en grandes industrias, sí, para otros productos. Cosa. Claro, sí, y es ese intercambio, ¿no? De que, por ejemplo, la India da hierro y luego se transmiten pues todas estas exportaciones que el principal comprador es la India, por esa proximidad. No se queda China atrás. Desde el 2017 se han firmado ya acuerdos para el proyecto de China, que intenta hacer una red de transportes de ferrocarriles, lo han llamado One Belt, One Road. Intentan un poco emular, a lo mejor me equivoco, una ruta de la seda, ¿no? Uh-huh. Están totalmente intentando conectar Asia y Europa y Oriente y Occidente, están conectando el mundo. Entonces, Nepal es una pieza clave, hombre, en ese proyecto. Y tan clave, o sea, es decir, vosotros os imagináis que se hace ahí un corredor, si te pilla por en medio, vamos, que se lo digan a Suiza. Bueno, lo que tiene China, efectivamente, este proyecto del que habla Lara es muy interesante. Porque China, que es un país que a pesar de tener muchísima costa, no tiene vocación naval, porque tiene muchísima más frontera terrestre, es decir, tiene que dedicar mucho más recursos a sus fronteras terrestres que a la naval, depende muchísimo del comercio internacional. En Global Strategy, en uno de los podcasts que hizo Javier Jordán con su equipo, hablaban precisamente que uno de los puntos vulnerables de China era el estrecho de Singapur. Es decir, ese estrecho de Malaca, me parece que se llama. Sí. Que lo intentan apuntalar, pero claro, es complicado. Sí. Mucho factor. Pasa un porcentaje importantísimo del comercio chino, pasa por allí, ¿no? Y si se les cerrara ese estrecho, se les podría hacer mucho daño. Entonces, es muy lógico que China quiera crear unos corredores terrestres importantísimos para decir, muy bien, el mar me lo podéis cerrar. Pero ya el corredor terrestre tenéis que meteros dentro de la soberanía de otros países y ya es mucho más complicado, ¿no? Hombre, y que ya desde hace muchos años eso de invadir el país vecino no se puede hacer. Te recuerdo que en 2022 Rusia invadió Ucrania. Sí. Bueno, eso es cuestionable. Eso es para otro programa de geopolítica. Tal cual. Pero al final también Nepal tiene esa dificultad que tampoco Nepal tampoco, no tiene acceso al mar. Nepal está totalmente aislado. Necesitas o aéreo o terrestre, y la posibilidad, claro, de que el gobierno chino te haya presentado un papel que pone, mira, tenemos este proyecto para Nepal, es otra gran abertura a poder ese canal de comunicación. Yo creo que para los tres incluso, quiero decir, es una manera, ya veis cómo nació en la Unión Europea, por una confluencia de intereses, es decir,
Oye, nos interesa prosperar todos juntos y explotar y que todo esto salga bien, ¿no? Es decir, si China y la India dicen, oye, en vez de pegarnos palos por aquí nuestra frontera, por dos glaciares y tal y cual, ¿qué tal si nos ponemos a progresar aquí en como en un polo salvaje de desarrollo? Porque estamos hablando de otras dimensiones, de cantidad de gente, de dinero y de cualquier cosa. Pues fíjate, ahí le pilla Nepal en el medio, dándoles energía unos a otros y en medio de la vía de transporte. O sea, sería maravilloso. Y yo creo que eso es una cosa que es lo que os decía. Si lo saben, si las circunstancias también vienen bien, porque a veces las circunstancias no son las que son, y se sabe aprovechar, vamos, yo creo que Nepal tiene muchísimas oportunidades. Vamos, en mi opinión, ¿eh? Sí. Yo no le veo tan... Es cierto que Nepal pues, es uno de los países pues, con una renta per cápita de los menores del mundo, pero que la perspectiva, desde luego, no es la de otros países que les acompañan ahí en esa renta per cápita. El gran peligro de estos procesos, ya fue lo que pasó en el cambio del siglo XIX al XX con países como Egipto, el Imperio Otomano o incluso Marruecos, ¿no? Era que en ese afán de desarrollo contrataban unos créditos ingentes con los países europeos. Y luego, cuando no podían pagar, llegaban los administradores europeos y decían, ahora voy a gobernar yo el país, o me voy a encargar yo de la recolección de impuestos, o me voy a encargar hasta recuperar el dinero que se me debe, ¿no? Y entonces aparecieron, bueno, pues toda una serie de colonias, de protectorados sobre estos países. Y es lo que Nepal, pues digamos que es la trampa, ¿no?, de estos desarrollos desaforados. Es decir, a ver si, o sea, hay que mantener siempre dentro de aprovechando oportunidades, sí, mantener un ritmo que no nos haga quedarnos entrampados. Sí. Hombre, también hablamos de que Nepal ha salido de una etapa históricamente un poco convulsa. Entonces, además, este nuevo proyecto, esta nueva tendencia que están sacando de camino a la explotación de recursos hidroeléctricos, de energía, de firma más de tratados multilaterales, por ejemplo, es un país que, al cual pues la Agenda 2030 la toma muy en serio. El gobierno nepalí está muy concienciado con todas estas estrategias mundiales y la ayuda oficial al desarrollo es muy importante para ellos y también les ayuda a establecer todos estos tratados multilaterales, por ejemplo, con la Unión Europea, que parece que está muy lejos la Unión Europea de Nepal, pero como ya has explicado tú, los británicos han estado ahí en su puerta durante muchísimo tiempo. Eran muy tenaces, muy tenaces. Se inventaron un tipo de cerveza para poder mediarla a la India, que es la IPA. Bueno, pero quiero decir que la Unión Europea, vale, los ingleses ya no son de la Unión Europea, pero es cierto que a través de los ingleses pues, nos ha llegado a todos los demás, que es así. Y bueno, en el siglo XX pues, hemos tenido influencias de todo tipo. Sí. Y hemos ido para allá, franceses, alemanes y de todo tipo allí a Nepal, y al final ya no queda una cosa que sea una cosa exclusiva de los ingleses como podría ser en el siglo XIX o principios del XX. Ya cambia el tema y yo creo que ahora ya cualquiera puede intentar establecer su influencia o estrechar lazos, como después posteriormente veremos. Totalmente, al final todo esto que está sucediendo ahora en Nepal, que tiene tan buenas perspectivas, no es suerte, es el trabajo, ¿no?, de muchos años y de muchas personas que quieren llevar al país y al gobierno a esa estabilidad y a esa paz y a esa gestión de los recursos que a lo mejor llevan mucho tiempo sin poder haber hecho debido a esas condiciones históricas que han estado ahí luchando por ello, y ahora obviamente pues hay factores externos, ¿no? El la geografía, cómo se han desarrollado sus países vecinos o el panorama internacional, pero yo creo que Nepal no es solo suerte o buenas perspectivas, sino que también hay un trabajo y una tendencia muy marcada por ellos mismos hacia
hacia esa, hacia la aparición de Nepal y de su, su entrada en las relaciones internacionales de una manera muy positiva. Sí, sí. De acuerdo, ¿no? Yo creo que, como retomando lo que decía Lara, parece que los gobernantes de Nepal han sabido cómo. El problema ha sido el quién lo hacía. Sí. ¿No? Ahora pues entran en un camino que es muy interesante, por lo menos desde el punto de vista de las sociedades democráticas, pues es un camino muy interesante. Bueno, yo creo que en los reyes siempre hubo dudas si tener una línea más progresista, más tradicionalista. Entonces siempre han tenido una duda y siempre ha habido bandos en ese estilo. Pero han estado ahí. ¿Eh? Han estado ahí, no se los comieron. Efectivamente. Y ahora yo creo que los pasos que han dado... A mí el tema de abolir el sistema de casta me ha parecido ciertamente hasta casi revolucionario, ¿no? En plan, bastante atrevido, y les ha salido bien. Es decir, que la gente que gobiernan ahora, que no les hacemos la pelota ni nada de esto, ¿no? Han tenido, obviamente, esa gente han tenido una influencia, como diría, del resto del mundo, y saben qué pasos más o menos tienen que ir dando. Y es lo que tú decías, Javi, a lo mejor tienen que ir dándolos con cierta humildad y prudencia, ¿no? Para no descarrilar. Pero yo creo que si siguen esa tendencia, pues puede ir bastante bien, vamos. Totalmente, hombre, porque vivimos en un mundo globalizado en el que todo el mundo se entera de todo y tenemos acceso a todo, pero aún así estás cambiando el modo de vida de miles de personas. No de la noche a la mañana, pero con un gesto que es muy arriesgado, y estás poniendo un poco en riesgo, porque al final es el pueblo, ¿no? El que acaba de un cierto modo, y es el pueblo el que ha conseguido todo ese cambio, ¿no? De político, que a lo mejor de repente con la abolición de este sistema de castas puedes tener problemas en la industria, en el empleo, y a pesar de que vivamos eso en el mundo globalizado, de que ahora mismo todo el mundo... podemos llegar a decir que todo el mundo sigue esa misma tendencia, es un riesgo que han tomado, y es un riesgo que les ha salido bien al final. Pues yo creo que es... Dime, Javi. Diplomacia, Goyo, no te iba a preguntar. ¿Perdón? ¿Hablamos de diplomacia? Sí, si quieres hablamos de las relaciones diplomáticas, ya que hemos hablado de que, bueno, al final estamos en un mundo globalizado y hay que abrirse a todo el mundo. Y efectivamente así ocurrió, porque vamos a hablar un poco de lo que son las relaciones, no mucho, ¿vale? De lo que han sido las relaciones diplomáticas, por ejemplo, con España, en el caso que nos atañe, porque efectivamente este programa lo realizamos después de hablar con la embajada, porque se cumplía el 55 aniversario, ¿cómo se diría? Quincuagésimo quinto aniversario. Déjame a mí, que siempre me critican por decir estos palabras. Sí, sí, ¿no? Pero no iba mal desencaminado yo. Quincuagésimo quinto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Porque, a ver, este programa pues va a salir el día... 15 de mayo, y se habrán cumplido ya 2 días después de la efeméride, porque efectivamente el 13 de mayo de 1968, pues fíjate todas las cosas que estaban pasando en ese momento, ¿eh? Sí. En el mundo. ¿Y cuánto han cambiado los dos países? Sí. Efectivamente. Sí, las evoluciones que han tenido. Pues Nepal y España establecen relaciones diplomáticas. Efectivamente, y entonces, ¿qué había en Nepal? Pues había un rey, en fin, y en España pues estábamos con la dictadura franquista, y bueno, pues lo que han cambiado las cosas, ¿no? Pero bueno, establecen relaciones diplomáticas, ¿no? Pues, oye, pues hola, aquí estoy, y yo estoy aquí, y tal. Y, bueno, podemos conversar de vez en cuando. Ok, pues eso, relaciones diplomáticas. Bueno, sí, algo más, sí, pero bueno, quiero un decir... Un poco más, hay una tendencia a aperturismo. Sí, ¿no? Pero obviamente, pero la cuestión es que antes no tenían relaciones de, pues como no fueran comerciales de algún tipo, pero vamos, que eran cada uno por su lado, y ahora, bueno, pues hay un diálogo, ¿no?
ya me recuerda un poco, Goyo, perdón, a esto de Avatar, ¿no? De los nativos, te veo, pues eso son las relaciones diplomáticas. Exacto, eso es. No, pero ahora mismo pues sí que tenemos la tendencia a que siempre han existido embajadas y siempre han existido embajadas de todas las partes, y que tú puedes ir a Madrid, a la Castellana, y encontrarte con embajadas de todo tipo y de países. Hay que establecerlas. Claro, y esto al final es un movimiento novedoso, porque Nepal no tenía embajadores en todas las partes del mundo, y en 1968 escoge España. No. Y podíamos haberlo hecho nosotros, pero lo hicieron también ellos. Fueron ellos los que quisieron hacerlo. Y bueno, pues así ha sido. Y bueno, fíjate, una cosa es tener relaciones diplomáticas y otra cosa es tener embajada. Son dos cosas diferentes. Y fijaos que ya no es hasta ya ahora vais a verlo ahora. En 1983, del 22 al 24 de septiembre, el rey Virendra y la reina Aishwarya, perdonad, pero lo llevo malo de la pronunciación. Nuestro nepalí es espantoso. Sí, según. Pues realizan una visita de Estado a nuestro país, España. Y, o sea, en el 83, fíjate si ha llovido, en 1983. Yo tenía 2 añitos. Y yo tenía alguno más. Calla. Y bueno, pues durante esa visita pues se firma un acuerdo de cooperación cultural entre los dos países, y fijaros los objetivos. O sea, quiero decir que pues las cosas que se acuerdan e intentan fomentar, y a veces pues no se consiguen a pesar de haberlo firmado, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Fíjate, Goyo, que uno de los objetivos que tenemos apuntados aquí es fomentar un mejor conocimiento de la historia y la cultura, que es lo que estamos haciendo ahora. Exacto. Sí. Estamos cumpliendo un tratado de cuando tenías 2 años. Un saludo, señores de Ministerio de Asuntos Exteriores. En fin. Bueno, pues eso, los objetivos principales de ese acuerdo era fomentar y promover la cooperación entre las instituciones superiores de aprendizaje y educación en los dos países, promover y fomentar dentro de los países un mejor conocimiento de la historia y cultura mutua, ¿no? Cooperar y apoyarse mutuamente en organizaciones culturales, educativas, internacionales. Me parece muy interesante esto último también, es decir, oye, vamos juntitos de la mano, aunque tú estés allí y yo aquí, vamos a intentar ir todos juntitos. Claro, porque en fin, hablamos de que ahí en el panorama internacional, pues supongamos que en la imagen de igual, de que tenemos un montón de delegados, ¿no?, sentados, y era muy importante que se supiera que cuando tú hablabas de temas culturales, educativos, pues que existieran estos tratados y que tenías un apoyo, aunque fuera España o fuera Nepal, era súper importante. Uh-huh. Pues, hombre, es un votito más, ¿no? Ahí, o más gente para hacer ruido, en fin. Bueno, el caso es que el ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones de España, el señor Enrique Barón Crespo, pues visitó Nepal ese mismo año, pero ya en octubre, y discutió con la parte nepalí pues las posibilidades de ampliar otras áreas de cooperación, porque eso era lo que habíamos hablado, era de la parte cultural, ¿no? Y bueno, pues también otros expertos españoles pues dijeron, bueno, pues vamos, bueno, dijimos, seguro que los invitaron, ¿no? Y visitaron Nepal en 1984, año siguiente. En julio de 1984, el rey Virendra regaló un par de pandas rojos del Himalaya al rey de España, que probablemente terminaron en el Zoo de Madrid. En fin, que esos pandas rojos tan graciosos que están enfrente de los osos panda, de, bueno, osos panda, Chulín y compañía, ¿no? Y bueno, pues esos, alguno de ellos, pues probablemente sea de allí, de Nepal, ¿no? O descendientes, ¿no? Descendientes, pues yo creo que aquellos ya. Ya, sí, ¿dónde estarán? Y bueno, se lo regaló al rey de España, al pueblo español y al gobernador de España, y al gobierno de España. Y bueno, por la invitación de los reyes nepalíes, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, pues realizaron una visita de Estado a Nepal del 22 al 25 de noviembre de 1987. Es decir, 4 años más tarde,
de la visita de que hicieron los reyes de Nepal. Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente pues fueron, les acompañó, fíjate, un ministro, Francisco Fernández Ordóñez, un ministro de estos de toda la vida para los que peinamos canas, y ministro de Asuntos Exteriores entonces, ¿no? Y bueno, pues ya, fíjate, estas son las relaciones que han tenido España, pues fíjate, y esto es en el 87. Tienen que pasar 20 años hasta que el gobierno de Nepal decide abrir una embajada residencial en Madrid el 20 de febrero de 2017. Hombre, entonces ya habías nacido tú también. Sí, durante esos 20 años no es que Nepal no estuviera... Habrán tenido sus relaciones, pero los hechos más importantes son estos y han pasado después 20 años. O sea que las relaciones después no siguen progresando al mismo ritmo, desde luego. Y fíjate, desde el 68 que establecen relaciones diplomáticas hasta 2017 ha llovido. Estamos hablando de 50 años tranquilamente y bueno, pues para que veáis que establecer relaciones diplomáticas, es decir, un diálogo, pues no quiere decir que se tengan obligatoriamente que establecerse embajadas. Y en este caso sí, se establece la embajada de por parte de Nepal en Madrid. Y bueno, pues eso por supuesto va, como yo creo que se está viendo, va a mejorar la situación. Y de hecho, bueno, el primer embajador fue, a ver si lo digo bien, Bharat Bahadur Rayamanji. Pues fue el primer embajador de Nepal en España. Hay que nombrarlo porque fue el primero de ellos y bueno, llegó a Madrid el 10 de enero de 2018. Para establecer efectivamente la embajada. Y España no tiene una embajada en Nepal, pero sí tiene una embajada de España para Nepal. ¿Y dónde la tiene? En Nueva Delhi. Que, bueno, efectivamente está acreditada para la India y para Nepal, para los dos. Aún así, sí, España tiene un consulado allí en Katmandú. Eso es. Hay una cosa que hay que decir, esto a la gente le llamará la atención, pero no es nada de extrañar, la influencia que tiene y que ha tenido tanto en la política para Nepal, la India, pues es muy importante. Y de hecho ahora pues los indios lo ven con cierta preocupación porque también empiezan a acercarse bastante a China, ¿no? Los nepalíes. Y bueno, pues es una cosa lógica y natural, pero bueno, normalmente han tenido más relaciones con la India, porque era lo fácil, porque por la influencia de los británicos, por las comunicaciones, por todo, era lo lógico. Y incluso un partido político estaba muy, muy hibridado con ellos, ¿no? Entonces, es lo lógico. Las culturas no son iguales, pero como tú has mencionado, el porcentaje también de gente que comparte, ¿no? Y que seguramente hayan estado ahí todos los acuerdos que tienen de la libre circulación por las fronteras, son muy importantes, claro, porque tienes un ciclo constante de personas entrando y saliendo de India a Nepal. Y vamos, y la India con muchísima diferencia en porcentajes y en cifras es uno de los principales socios de Nepal. Uh-huh. Son muy, en plan, ambos tienen muy buenas relaciones. Entonces, situar la embajada allí en Nueva Delhi, pues no nos tiene que extrañar nada. Es decir, bueno, pues no puedo a lo mejor tener una embajada, porque es que tener una embajada aquí y allá tiene un coste, no es una cosa barata, ¿no? Entonces hay que ver el coste-beneficio, ¿no? Es decir, bueno, pues si al final estamos estableciendo muchísimas más relaciones y tal, pues ya pues ponemos una embajada allí. Pero bueno, quiero decir, tenía su lógica colocarlo en Nueva Delhi, eso está claro. Y en abril de 2022, pues, obviamente ha habido entre medias más embajadores, pero se nombra a la actual embajadora, su excelencia, la doctora Sharmila Parayuli Dakal. Y bueno, pues nada, eso han sido las relaciones hasta hoy y esperemos que sean, pues que vayan creciendo y que no tengamos parones de estos como así de 20 años, ¿no? De
que se habrán hecho cosas, por supuesto, pero no al nivel que hubo tan intenso en los años 80, que fue muy interesante, ¿no? Que pues un viaje para allá. Sí, fue el año del descubrimiento. Sí, sí. Y nada, pues esas han sido las relaciones hasta hoy. Y bueno, 55, o sea, 55 aniversario, que sean muchos más años y que sean más fructíferos que lo que han sido hasta ahora, porque eso será pues bueno para todos. Eso no quiere decir que hayan sido poco fructíferos, sino que cuanto más mejor, por supuesto. Pues sí. Y nada, pues hemos llegado casi al final. Así que ahora tendremos que pasar a la siguiente sección, que es la de bibliografía, ¿os parece? Vamos. Bueno, y vamos con la sección, como hemos dicho, de bibliografía, que viene de manos de Ediciones a la Mina. Bueno, Javi, tú has traído aquí cuatro cosas. Yo voy a buscar una que no la he apuntado y ahora a ver si la descubro donde la he dejado. Venga, dale. Mal hecho, Goyo. Bueno, sí, cuatro libritos. Tony Gould, Imperial Warriors, Britain and the Gorkhas of Nepal. Este es un libro bastante clásico, es del año 99, que va relatando un poco, bueno, pues toda la historia de los Gurkhas y de las relaciones británico-nepalíes. John Carlton, A History of Nepal. Este es uno del libro del 2005, un poco más contemporáneo, de Cambridge University Press, que es una, bueno, pues una de las, probablemente de las editoriales más serias que nos podamos encontrar en estos aspectos, ¿no? Y luego pues tenemos la inevitable editorial Osprey, ¿no? Que en concreto tiene dos libros sobre los Gurkhas, uno de 1974, cuando todavía tenía su sede en Reading, de J.B.R. Nicholson, de Gurkha Rifles, y otro de ya del 94, 20 años posterior, el de Mike Chappell, del Gurkhas. Bueno, en mi caso la verdad va a quedar mucho menos literario y un poco menos. Ya aprenderás, menos joven Padawan. Sí, he de decir que sí. yo en mi caso, bueno, sobre todo las fichas, ¿no?, de geopolítica y de análisis de asuntos exteriores del gobierno, y aunque parezca complicado y aunque sea un poco idílico citar a la CIA, las fichas de asuntos exteriores de la CIA, que también son muy completas, y bueno, para los datos que he mencionado, el World Data Bank y Eurostat, que son los típicos bases de datos habituales. Bueno, pues yo voy a traer. A mí me gustan las fichas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Me parecen muy interesantes. Podría ir a las del ICEX, que también son muy interesantes también en temas comerciales y de cómo está el país y tal. Están muy bien también. Hacen análisis de riesgo y todo esto. Pero bueno, me he ido a lo que iba. Y luego de la parte... Esa es la parte, pues, digamos, de cómo está el tema, ¿no? Y después la parte de geografía. Bueno, ahí como la geografía es Vox Populi y todo lo que tiene Nepal, pues he pillado de aquí y de allá. Y, bueno, pues la verdad es que es fácil caracterizar Nepal, ¿no? Es decir, que tampoco voy a mencionar ninguna página porque es que está plagado de contenido todo. Sin embargo, sí que me gustaría mencionar en el tema de la monarquía, hay un documental que, bueno, pues teatralizan y ponen todo de manera, magnifican un poco todas las cosas, pero sí que hacen un repaso por toda la monarquía, todos los reyes, y hablan incluso de una profecía y no sé qué historias, bueno, en fin, pero hacen un repaso de todos los reyes hasta prácticamente la actualidad. Y es un documental, ya sabéis, de Canal de Historia, pues muy de aquella, te tienen que vender el contenido, ¿no? Y entonces un poco el Canal de Historia, Goyo. Sí, pero bueno, es cierto que le dedican una parte a cada uno de los reyes y van viendo pues qué tendencia tenía cada uno de ellos, y eso es lo que hay que hacer su cribado, ¿no? Y ellos, por supuesto, hacen su parte de sensacionalismo, y eso es lo que nosotros tenemos que saber discernir. Yo creo que eso lo sabemos hacer todos si le ponemos voluntad. Y luego hay un par de vídeos. Yo voy a mencionar uno de Visualpolitik, que es un canal de YouTube ultra conocido.
y tiene uno en concreto que se llama ¿Podrá el agua cambiar el futuro real de Nepal? Y luego el subtítulo era ¿Por qué se está alejando un poco de la India? ¿No? Es cierto que el vídeo ya tiene 5 años, pero es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, pues todas estas cosas que no, a ver, obviamente no es concluyente, sino que va mostrando ciertas tendencias y bueno, va viendo a ver si se van cumpliendo o no se van cumpliendo, y desde luego, bueno, pues no están mal tiradas las cosas que dijeron hace 5 años. Yo creo que la fecha clave es el 2015, ¿no? Es decir, el sí. 2015 es cuando todo lo que ha sucedido del 2015 para acá puede ser una tendencia que se vaya extendiendo en Nepal. En cuanto, si hay, ojalá no, un cambio de régimen, pues entonces, claro, todo esto se rompe y hay que ver para dónde va a tirar el nuevo régimen. Eso es. Pues esto es lo que tenía. Vamos, que ¿algo más que añadir de paleobibliografía? Por mi parte. Pues ya está. Así que, pues nada, vamos a hacer la despedida y ya nos vamos. Pues muchas gracias, Lara. Muchas gracias. Acaba de pasar a primera división. Me encanta. Ya nos puedes librar de mí. Lo siento. Mira que te puede caer un encarguito chungo, ¿eh? No, tú verás. O sea, aquí hay trabajo, ¿eh? O sea. Siento que mi campo de estudio no sea la historia, es más tirando otros lares. No tiene nada que ver. En nuestra descripción pone historia preferentemente. No dice preferentemente militar, pero vamos. Predominantemente militar y geopolítica, o sea que no te escapas. Tienes el lazo. No. Se están preparando programas sobre Ucrania. Yo, la revolución rusa también es un tema que me interesa mucho. Historia no, la revolución rusa sí. ¿Qué te vas? Las revoluciones en mi caso me gustan mucho, soy una apasionada de las revoluciones. Sí, sobre todo en casa. Sí. Pues bueno, nada, chicos, muchas gracias por estar aquí. Y nada, gracias a todos los oyentes. Ya sabéis que los oyentes hay que darles las gracias porque son los que con su boca a boca hace que llegue este programa a todos lados. Y de entre todos los oyentes, pues tenemos que dar las gracias a los mecenas. Y en concreto, en este caso, pues que nos ha patrocinado este programa a nuestro patrón héroe de las Termópilas, José. Y nada, ahora sí que sí, vamos a despedirnos. Ya sé que todos nosotros estamos en todas las redes sociales, habidas y por haber, pero en nuestra página web historias.com, ahí tenéis toda la información de las mismas y de muchas más cosas. Y ala, ahora sí, venga, despedirse todos. Venga. Adiós. Agur. Adiós. Semper Fidelis.